Carolyn Cargas. Estimado don Celso, bienvenido al taller. Buenas tardes. Esperemos unos minutos, por favor. 3 y 5 máximo estamos arrancando con el taller hasta que los compañeros se vayan conectando. Esperemos unos minutitos, por favor. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Comunicación. Buenas tardes, compañeros. Por favor, esperemos un minuto más. 3 y 5 en punto, arrancamos con el taller. Bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este espacio, a este segundo encuentro del Taller de Comunicación y Derechos Humanos. Damos inicio ya al taller. Les invito, si les es posible, a prender sus cámaras para poder vernos, conocernos. En este espacio quiero dar también la cordial bienvenida a 10 nuevos participantes que se suman a este proceso de formación y capacitación en torno al proyecto de fortalecimiento de la Red Intercultural Amazónica de Radios, RIAR, que tiene acción en la región amazónica del Ecuador. Es así que les damos la cordial bienvenida a este espacio a los nuevos y nuevas compañeras. La temática, ya tuvimos el primer encuentro, como se los había comentado algunos vía telefónica, otras personas he conversado mediante mensajes, que ya habíamos iniciado con este taller el día jueves pasado. Pero nuestro facilitador, el señor Jean-Paul Bardellini, él nos va a hacer un recuento al inicio de lo que se vio en la clase anterior y también ustedes tendrán acceso al video, a la grabación de este primer encuentro en el aula virtual, al cual ustedes pueden acceder y sin ningún inconveniente pues ponerse al día. Sin embargo, como les comento, hoy también haremos un pequeño recuento de lo que ya se vio y continuaremos con el desarrollo en sí del taller. Sin más, les propongo hacer una breve presentación de quienes estamos conectados en la siguiente dinámica. Vamos a dar nuestro nombre. Estábamos con un micrófono prendido. Vamos a dar nuestro nombre, la organización o medio al cual pertenecemos, si pertenecemos igual a algún pueblo o nacionalidad y desde qué provincia estamos conectados. Entonces, esta breve presentación la vamos a hacer en torno al tiempo y para aprovechar el taller. Iniciamos, me gustaría, estimado Guaira, denos usted el inicio, la bienvenida, por favor, preséntese. Ali Chichi, compañeros. Inge, pues bajamos de correo. Solo un ratito. Buenas. Perdón, estoy con los compañeros acá. Ali Chichi, compañeros y compañeras. Ñuka Shutimian Guaira, Samuel Chihuango. Ñuka Uni, desde provincia de Napo, pueblo quicho de Rupulacta. Presidenta La Foyín. Y Chaimanda Washa, Ñuka Uni. Con Feñae, con Achitua, Cleoni, Coica, Rimanchi, Ñucanchi, a través de las cuencas amazónicas de 9 países, Rimanchi, Coica, ¿no? Shinakpi, Kangunawa, Tukuilla, Ali, Achunisha, Kanguna, Kachishipi, Tamia Puncha, Shinakpi, Kangunara, y Maquita Kuni, Ñucanchi, compañeros de diferentes nacionalidades. Buenas tardes, amigos y amigas, hermanas y hermanos de diferentes nacionalidades, comunicadores, colegas de diferentes medios de comunicación. Antemano, mi nombre es Guaira Samuel Chihuango, soy de provincia de Napo, soy de pueblo quicho de Urucuyacta, soy parte voluntario en Lanceros Digitales, en Voz de la Confeñé, y como comunicador comunitario. Actualmente estoy en parte de equipo técnico en área de comunicación, que estoy en la COICA, en las cuencas amazónicas a través de 9 países. Bueno, saludarles y otra vez agradecerles por este espacio, por esta oportunidad que nos dan a los comunicadores comunitarios que estamos en el territorio. Creo que es muy evidente verle las actividades que realiza CORAPE a través de la coordinación con las organizaciones y con las diferentes nacionalidades. Más bien, Pau, felicitarle también. Agradecerle al David Moenala y también a nuestro secretario ejecutivo, que es el Jorgito, a todo el equipo que hace este gran trabajo en la CORAPE, ¿no? Es muy importante saberle que a través de ello también nosotros somos seguidores y hacemos corresponsal de este territorio en Red Quichua CORAPE, también con algunos compañeros y colegas quienes hacen este trabajo que nosotros hacemos en este territorio. Y acá está lloviendo, ahorita me encuentro en Unión Base, en la sede de la Confeñé. Y bueno, estoy para compartirles y escuchar, y muy importante acompañarles también en este proceso. Y contarles también que ayer tuvimos un pequeño inconveniente. Una compañera comunicadora se accidentó con un compañero dirigente. Creo que
para irnos a reflexionar, para irnos a reflexionar cuáles son los riesgos que corremos como comunicadores comunitarios que estamos en territorio. Ayer, compañero dirigente de la compañía Nanki Wampanti y la compañera de comunicación Lancera Digital, la compañera Slendy Grefa, sufrieron un accidente, ¿no? Un accidente auto del carro, se volcó, entonces, pero bueno, gracias a Dios no pasó mayores cosas, pero está en etapa de recuperación en hospital. Esperamos que a veces, analizando y reflexionando, que a veces, muchas veces nosotros corremos ese riesgo, a veces por llevar voces desde el territorio para el mundo. Más bien, sigamos adelante, compañeros, fuerzas, y espero conocerles a nuevos compañeros más, ya que nosotros estamos más de 3-4 talleres, creo que estamos viendo. Y gracias, Pau. Alichichi. Muchas gracias, Alichichi, estimado Guaira. Lamentamos mucho lo que usted nos comenta, este inconveniente que han tenido con los compañeros de la organización. Esperamos su pronta recuperación. Realmente sí estamos expuestos en todas las profesiones, creo, a diferentes riesgos, a diferentes gajes del oficio que se dice. Sin embargo, gracias a Dios no ha llegado a mayores y esperamos que se recuperen los compañeros. Ese es nuestro deseo. Gracias también por los saludos y por su bienvenida, estimado Guaira. Ahora me gustaría escuchar, por favor, a nuestra compañera, una voz femenina, a nuestra compañera Miglet, si es que nos podría comentar su nombre, por favor, la organización o medio al cual pertenece y desde qué provincia está conectada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Miglet. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miglet Moraima Granda Puglia, soy de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y pues por invitación de la radio La Voz de Zamora estoy participando en estos talleres que son muy fructíferos para mi vida estudiantil. Aún soy estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad Estatal de Bolívar y pues qué genial aprender de la mano de estos profesionales. Me enriquece mucho estar en estos talleres y estoy muy contenta. Gracias, estimada Miglet, qué gusto. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Michelle Tinitana. Adelante, Michelle, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, yo soy de Archidona, de la provincia de Napo. Tengo el gusto de nuevamente compartir con ustedes este taller. Y a los nuevos compañeros, pues nada, desearles éxitos, ¿no? En este nuevo taller que está súper chévere, bastante interesante, ya lo decía la compañera Miglet, es un taller igual bastante fructífero que nos va a servir a todos, más que todo en nuestra área profesional. Bienvenidos. Gracias, estimada Michelle. Estimado Celso, buenas tardes, bienvenido, por favor, su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto poderlos saludar. Realmente solidarizarnos con nuestros compañeros accidentados. Uno de ellos, pues, es Lendy Grefa. Tuvimos el gusto de compartir en algunas ocasiones en el tema de comunicación comunitaria. Y desearles todo lo mejor y pronta recuperación. De nuestra parte también reporte de clima, ¿no? Acá también está lloviznando en Chuchupindi, sucumbidos. Es muy importante también saber cómo estamos cada uno de nuestros hermanos en sus diferentes sectores. Yo creo que la lluvia nos está afectando casi a la mayoría de los amazónicos. Y bien, de mi parte, muy contento de poder compartir con ustedes semana a semana, cuando nos es posible, ¿no? Estar en esta capacitación que para nosotros aporta muchísimo en el día a día de nuestro trabajo. Y a la vez también animarlos a que sigamos adelante, sigamos unidos, ya que la comunicación comunitaria es lo más hermoso que se puede tener como comunicadores, más que todo en la parte rural, donde muchas de las veces nos toca ser los portavoces de cada una de nuestras comunidades, de nuestros amigos, vecinos. Hoy estuvimos trabajando muy duro, gracias a Dios avanzamos a salir a tiempo y estamos acá para compartir, contribuir en lo poco o lo mucho que podamos compartir. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias estimado Celso. Qué importante recalcarnos y recordarnos la importancia de la comunicación comunitaria. Ahí está el poder de nuestras bases de la comunicación comunitaria. También importante conocer el estado del clima en la región amazónica. Seguido llueve, pero también es importante saber porque por eso muchos de los compañeros a veces no se conectan, tienen problemas de conectividad debido a la lluvia. Sin embargo, tenemos una buena participación el día de hoy y me gustaría dar la palabra al señor Fabián Narváez. Bienvenido, don Fabián. Buenas tardes. Su presentación, por favor. Está cerrado el micrófono, don Fabián. Gracias. Gracias por la molestia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paulita. ¿Cómo está, Jean-Paul? Un gusto saludarte a los años. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, acá son aproximadamente las... 15 horas con 16 minutos, 14 grados centígrados. Estamos acá en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. El día de mañana estaremos con la presencia del señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Estará con la señora ministra de Telecomunicaciones, con quien van a firmar algunos convenios para tener la conectividad de internet en el sector de parroquias. Es importante dar a conocer ese tema también para que los compañeros también se enlacen a los diferentes medios de comunicación de la provincia de Sucumbíos. Así como también indicarles a ustedes que la migración haitiana continúa todavía desde Brasil. Las autoridades del Estado ecuatoriano no hacen nada por controlar eso. Estamos completamente ante una pandemia grande que se puede venir desde Brasil al Ecuador y nuevamente que nosotros mantenernos en un estado de alerta un poco crítica acá. Aparte de la migración que tenemos en la provincia de Sucumbíos de entrada y salida de venezolanos y colombianos en esta parte del Ecuador. Es un poco preocupante al ver que las autoridades de gobierno, tanto como policías, militares y el nuevo gobernador, que no es nada querido por la población, no hace nada por darnos una seguridad interna. Así es, amigos, estamos listos y puestos para trabajar con ustedes. Y como hemos dicho en otras ocasiones, agradezco a ustedes, a Corapec, siempre que me han tomado en consideración y en cuenta para tomar para este tipo de eventos, estoy listo y puesto para coordinar y trabajar con ustedes. Reitero, saludos a todos los compañeros que vamos a participar en este taller. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Fabián. Buenas tardes. Gracias también por el contexto de la realidad que está viviendo la provincia y de las actividades que también se van a desarrollar, que entiendo que para muchos de los compañeros que realizan el trabajo periodístico y de comunicación será de gran interés. Gracias, don Fabián, por eso. Ahora me gustaría, por favor, escuchar y dar la bienvenida también a Alexis Joel Grefa. Alexis, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Alexis Joel Grefa. Soy del pueblo originario de la nacionalidad quichua del Cantón Santa Clara. Estoy trabajando un poco con la parte organizativa en dar nombre a este equipo de comunicación de esta organización. Además, también colaboro cuando puedo en cierta parte con los compañeros lanceros digitales. Y pues encantado, ¿no? Encantado de poder compartir. Soy estudiante de... Estoy por finalizar mi carrera en pedagogía de las artes. Mucho más centrado en la parte cineasta. Entonces, encantado de poder compartir de manera empírica. Estoy aprendiendo lo que es la comunicación. Estoy trabajando ya alrededor de 2 años en esto y pues las experiencias son muy gratas, ¿no? De poder compartir con comunicadores de cada uno de los sectores y aprender de ellos, ¿no? La experiencia. Así que encantado de poder conocer y poder compartir experiencias con cada uno de ustedes. Y muchas gracias por haberme acogido a este grupo y poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias, estimado Alexis. El gusto es para nosotros que ustedes puedan integrarse a estos procesos. Ali Salazar, buenas tardes. Bienvenido, Ali. Cuéntenos, por favor, una breve presentación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros. Gracias por invitarme a este taller. Gracias nuevamente a Corape. Mi nombre es Ali Salazar. Soy de la provincia de Napo, de la ciudad de Archidona. También soy indígena y agradecerles por la invitación. Eso. Muchas gracias, estimado Ali. Qué gusto siempre tenerle aquí. A nuestro compañero Flavio, por favor. Don Flavio, buenas tardes. Bienvenido a formar parte de este proceso.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Flavio Machoa. Soy de la provincia de Pastaza. Soy comunicador comunitario y trabajo en Radio Puyo. Y pertenezco a una nacionalidad quichua. Estoy gustoso de estar, formar grupo en este taller para compartir las experiencias. Gracias, compañeros. Gracias, Flavio. Qué gusto. Bienvenido. Tenemos a dos compañeras también, mujeres que se han integrado a este grupo. Una de ellas es la compañera Gabriela Garcés. Bienvenida. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es Gabriela Garcés. Soy de la nacionalidad quichua. No se preocupe, tranquila, continúe. También invítela a formar parte del proceso, así es mejor, porque cuando no les hacemos caso se ponen peor. Adelante, tranquila. Sí, soy de la nacionalidad quichua. Soy parte del equipo de comunicación, los Laceros Digitales. Estudio comunicación también en la Universidad Estatal de Bolívar, en la ciudad de Guaranda. Eso, estoy aquí porque me gusta seguir aprendiendo, seguir fortaleciendo los conocimientos y nada, desde donde yo pueda tal vez aportar un poquito, ahí estaré. Y gracias por la invitación. Claro que sí, con gusto. Siempre todos podemos aportar. Muchas gracias y qué gusto conocerla, Gabriela. Para finalizar, yo creo que terminamos esta ronda con nuestra compañera Gloria Santi. Gloria, bienvenida, buenas tardes. Tal vez el micrófono está apagado. Estimada Gloria, ¿sí nos escucha? Parece que no. Bueno, en el transcurso nos iremos conociendo. Me gustaría también dar paso a Vero. Verito, por favor, si podríamos hacer una presentación. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy aquí colaborando con la parte de las aulas virtuales que tienen la intención, pues, de complementar todo lo que se revisa en estos talleres sincrónicos para que quienes no se conectan a tiempo, tienen problemas de internet o por algún motivo no pueden asistir, puedan aprovechar igual toda la información que se comparte y las actividades. Entonces, cualquier pregunta, igual estamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Para informarles que el compañero David Grefa, que es parte de las redes digitales, por el momento no creo que haya podido acceder a esta clase, y porque está con los compañeros dirigentes, con el Consejo de Gobierno en Provincia de Orellana, están en el territorio, están haciendo algunas actividades, creo que sobre el tema de radio comunitaria mismo, en Provincia de Orellana, Cantón Loreto, en Oquil, están llevando algunas actividades de taller, con los jóvenes allá en el territorio. Creo que por ese motivo no creo que haya podido acceder, pero con todo él ya les informo para que él también pueda acceder al aula virtual y pueda dar algunos trabajos que está pendiente. Esa es mi querida Pau. Muchas gracias Guaira por informarnos que Ronnie está trabajando en territorio. Entendemos también las actividades que a veces se cruzan. Gracias por esa información. Y bueno, voy a hacer mi presentación. En la dinámica de que después le voy a pedir a nuestro compañero facilitador que él haga su propia presentación a modo de la dinámica que estamos desarrollando, para quitarle un poco el formalismo también a este espacio, y después de su presentación daremos ya inicio al desarrollo de este. Entonces, mi nombre es Paola Rodríguez, yo me he puesto en contacto con ustedes vía telefónica, yo trabajo para CORAPE. Estamos desarrollando este proyecto que se llama Fortalecimiento de la Red Intercultural Amazónica de Radios en Amazonía. Es un proyecto que ya lo desarrollaron el año anterior. Yo me integré este año al proyecto y es en conjunto con la Deutsche Welle Academy y también gracias al aporte financiero de la cooperación alemana. Entonces, dándoles este contexto, gracias compañeros por asistir. Bienvenidos a todos y todas, y le doy paso a nuestro facilitador, al compañero Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Quiten el nombre clase, por Dios, yo no puedo dar clases, y menos a colegas que tienen mucho tiempo trabajando. Lo que sí les voy a pedir es prendan las cámaras. Tenemos que
vernos y encontrarnos. Y les pido esto porque es la forma de saber si estoy haciendo contacto con ustedes. Lastimosamente la pandemia nos ha llevado a hacer las cosas de forma virtual y la virtualidad también nos hace que perdamos el sentido del contacto interpersonal. Y por eso les voy a pedir, tratemos en medida de lo posible de estar activando la cámara lo más posible para saber que estamos todos conectados. Yo soy Jean-Paul Bardellini. Algunos de ustedes me conocerán, sobre todo Fabián, un gusto verte a los tiempos. Tenemos años haciendo coberturas, yo soy un periodista de investigación, tengo 26 años. En junio próximo cumpliré 27 años ejerciendo esta hermosa profesión del periodismo. Soy especialista en temas de derechos humanos y de medio ambiente. Me he desarrollado siempre dentro del área de la investigación periodística y un gusto tenerles a ustedes, además a varios colegas que ya tienen la experiencia de estar en el día a día y a otros que están empezando en esta profesión. Me encantó lo que todos ustedes han ido diciendo, ¿no? Que la cosa es aprender. El periodista aprende por antonomasia. El periodista es un curioso, es el metiche. El metiche, ¿no? El metiche, cuando todo el mundo no quiere que se sepa algo, nosotros estamos ahí para contarlo. Y cuando se me dijo por parte de Pau, de David, de la gente Corape, que habían pensado en mi nombre para dar este taller, yo les comentaba que yo no tengo mucho que enseñar, nada más que desde la misma experiencia. Entonces diseñamos este taller para contarlo en los primeros talleres, en los dos primeros, en el anterior, era una introducción a qué son los derechos humanos, de qué hablamos. Les voy a pedir que si quieren ustedes, y es más, me parece que es mucho más enriquecedor para ustedes el ingresar a la filmación, que vean el por qué los derechos humanos cobraron tanta relevancia y por qué es importante que estos derechos tengan una visión desde la comunicación y viceversa, que la comunicación siempre tenga una visión desde los derechos humanos, porque así es donde encuentras las historias más importantes y más grandes para contar. Ustedes que están en el territorio, ustedes que son comunicadores que están muy cerca de las poblaciones más deprimidas de la sociedad ecuatoriana, en las zonas indígenas, en las zonas de colonas, en el oriente ecuatoriano, requieren de tener muy claro los problemas de la comunicación, si es que esta comunicación no tiene esta visión de derechos humanos, y también lo difícil que es defender derechos humanos si es que no se cuentan las historias de las violaciones a esos derechos. Entonces, tuvimos esta visión, hicimos un análisis de caso, cuál va a ser la dinámica de este taller. Es a partir de un momento todos vamos a empezar a trabajar como que fuéramos compañeros dentro de una sala de redacción y les voy a ir haciendo preguntas de cómo desarrollar una investigación de un caso. Y les voy a pedir además, igual que les pedí a quienes participaron en el primer taller y espero que lo hayan hecho, que hubieran revisado una serie de reportajes sobre el caso Pacayacu, que fue el que analizamos en este primer taller de periodismo y derechos humanos. El caso Pacayacu, todos ustedes, sobre todo quienes son de la provincia de Sucumbíos, lo deben tener un poco claro. Es un caso que se desarrolló después del caso Texaco. No es lo mismo, no es el mismo caso Chevron, ni mucha gente lo confunde. Es la continuidad de la contaminación provocada esta vez por la petrolera ecuatoriana. Se desarrolló un trabajo de investigación desde el año 2004, cuando estaba arrancando el juicio Texaco, y nos encontramos con que la petrolera ecuatoriana, Petroamazonas y Petroecuador, Petroproducción, estaban desarrollando las mismas prácticas y estaban envenenando a la gente. Entonces se desarrollaron piezas periodísticas desde el año 2004, se me impidió publicar eso en el medio en el que yo trabajaba, se me decía que me faltaban pruebas, me demoré 8 meses en lograr publicar con más pruebas y después, 2 años después, conseguimos la prueba madre y todo eso está en la investigación, que quedó como una ligerita tarea a revisar en el aula virtual la serie periodística sobre el caso Pacayacu. ¿Qué es lo que encontramos? Y me voy a permitir ya ir entrando en materia, ¿cuáles son las debilidades que tienen precisamente los periodistas y medios de comunicación al momento de, díganme si están ustedes viendo, ¿estamos viendo la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Me pueden interrumpir en cualquier momento, se supone que como todos somos gente que
palpamos el periodismo y lo vivimos todo el tiempo, tenemos mucha curiosidad, así que por favor, interrúmpanme, pueden mandar un mensaje al chat, siempre Pau y Vero van a estar pendientes del chat para indicarme si es que tienen alguna pregunta por escrito, o si no, simplemente activan su micrófono y me dicen, Jan, necesito que me aclares tal tema o tal cosa. ¿Cuáles son las debilidades que quedamos después de entender qué son los derechos humanos y cómo funcionan? Tienen tres gradaciones los derechos humanos, los que son innatos a las personas, los individuales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad y también a precautelar la integridad física de las personas, unos derechos de primera generación, y después vienen los demás, los que tienen que ver con derechos colectivos, derechos económicos y derechos culturales. Son las tres gradaciones y estos, como sabemos, son indivisibles. Entonces, analizando un caso, como hicimos en el taller anterior, nos dimos cuenta que los medios y los periodistas tenemos estos tres ámbitos en los que tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la capacitación, porque es muy pobre, porque los derechos humanos normalmente los medios de comunicación y periodistas los toman como una alegoría, como un pequeño detalle que adorna mejor mi reportaje. Cuando me encuentro que hay una violación de derechos humanos, yo lo pongo como precisamente como algo para llamar la atención, más no le doy la profundidad adecuada al tratamiento del tema. Genera poco interés los derechos humanos en periodistas y medios de comunicación porque es un tema normalmente largo de contar, difícil de contar y requiere de un trabajo extenso y a largo plazo para poderlo demostrar. Y hay un mal manejo y revictimización. Hay una debilidad sistémica y esta debilidad se debe principalmente primero a la línea editorial del medio. El medio puede decidir que esos temas no son muy importantes o simplemente le tienen temor al poder y es mejor no tratarlos, o se alinean al poder en el proceso y es mejor callar a los periodistas si se están tratando un tema difícil. La concentración de medios, por obvias razones, es muy peligrosa para tratar el tema de derechos humanos cuando tenemos varios medios alineados a un solo dueño, a una sola línea periodística, como ha pasado, ¿no? O sea, hemos visto que varios emporios se van formando y es mucho más difícil romper la línea editorial si es que todos los medios están concentrados en una sola persona o en un solo grupo económico. Por eso es vital la fuente que ustedes vienen, los medios comunitarios, los medios alternativos, los medios independientes, son fundamentales para hacer contrapeso cuando los poderes económicos se alinean al poder político. Una de las principales debilidades es el no acceso a información. Normalmente nos dicen que no, y más si son temas de derechos humanos. Nos van a decir siempre no, no hay cómo, eso es reservado, y nosotros no podemos dar nuestro brazo a torcer y decir, bueno, como no hay información, entonces mejor no cubro el tema. O la escasez de fuentes. Cuando tú cubres un evento que tiene que ver con derechos humanos, con contaminación, con minería, con petróleo, con la negación a un acceso y un derecho, hay muy pocas fuentes confiables que nosotros podemos utilizar y las fuentes se reducen. Entonces, el tener pocas fuentes es otra forma de bloquear el acceso al periodismo, el derecho a la información y a la libertad de expresión de las personas. También, y una de las principales debilidades de los medios de comunicación, es la inmediatez, el querer el trabajo para allá. Hay investigaciones como la que está colgada en el aula virtual de la reunión anterior, en la que ustedes se van a dar cuenta que es un trabajo desarrollado, iniciado en el 2004 y que continúa a día de hoy, porque el caso Pacayacu sigue siendo peleado en cortes, aun cuando en el 2016 tuvimos el último revés, una vez que la Corte Nacional de Justicia desestimó el caso en contra de Petroecuador y Petroamazonas, asegurando que no había suficientes pruebas, y simplemente se desecharon los 18 juicios penales en contra de personas que debían haber sido enjuiciadas porque sabían que botar agua de formación y desechos tóxicos al agua pueden envenenar a personas. Quienes hayan revisado el trabajo periodístico en el aula virtual se van a dar cuenta que incluso uno de ellos lo reconoce, y esa es la prueba madre. Entonces, aquí no puede haber inmediatez, y para romper esto, además, una de las debilidades es la exclusividad. Normalmente los medios y nosotros los periodistas queremos contar la historia solo nosotros, ser exclusivos, ser los únicos. En temas de derechos humanos, en temas ambientales, eso es una gran debilidad.
porque le callas a esa única persona que va a contar el tema y el caso se acaba. Y lo que importa aquí no es quién lo cuenta, sino que se cuente. No nos interesa quién se lleva la gloria, sino simplemente que se cuente el caso, que se narre la historia. Mientras más medios cuenten es mejor, porque no estamos para ganar el Pulitzer. Lo que queremos cuando contamos un caso de violación de derechos humanos es que se repare a las víctimas y sobre todo que no haya más víctimas. Y otra de las debilidades, también dentro de los medios, es la escasez de seguimiento. No se sigue. Se cuenta la historia y ya mañana hablamos de otra cosa. Nos vamos con lo inmediato, nos vamos con lo popular, nos vamos con la coyuntura. Es más, es mejor contar lo que está pasando en tal sitio y en tal otro y vamos saltando de un tema al siguiente. Y olvidamos los temas que requieren de un seguimiento exhaustivo. Don Paul, dígame. Hay una situación que también toca acotar ahí, mi querido amigo, que es el compromiso que llega a tener el dueño de los medios, especialmente cuando son locales. Claro. Las empresas les compran para que nos lleguen a silenciar a las personas que hacemos una investigación periodística acá. Eso pasó con algunos compañeros, especialmente, te comento, Vicente Albán ya es fallecido, le cogió COVID, falleció recién en octubre del año pasado. Él también. No me digas, no sabía de la muerte de Vicente, qué pena. Él trabajó con ustedes en RTS, cuando tú trabajas para RTS. Entonces, mira, o sea, nosotros que hemos trabajado acá en la provincia de Sucumbíos, a nuestros jefes les han cancelado, les han dado propaganda para silenciarnos. Y de esa manera, decirnos, queda ahí. O muchas de las veces, ¿sabes qué, señor? Llega esta cantidad de dinero y al señor X le sacan del noticiero y se acabó el lío. Entonces, de esa manera también las empresas han ingerido para querer cortar o coartar el trabajo investigativo que a veces ustedes venían a hacer acá en la provincia de Sucumbíos. Ese era mi aporte ya. Sí, perfecto. Y por eso es que mientras más medios sepan, se puede romper. Les invito a todos a revisar lo que está en el aula virtual de la reunión anterior para no ser redundante y poder seguir avanzando en el tema, porque lo que acaba de decir Fabián es real. ¿Cómo te silencian? Es simplemente tratando de que menos gente hable del tema. Por eso no había que ser exclusivo. Si es que tu radio quiere contar el tema y a tu jefe lo compran con publicidad, le entregamos el material a otra radio, le contamos a otro periódico y seguimos siendo más los que queremos contar la historia. No podemos quedarnos con la historia guardada, ¿ya? Pero sobre todo hay que romper lo que está en la tercera fase de estas debilidades, que es el desconocimiento. La gente que cree que solo los derechos humanos solo es cuando no me pegan, cuando no me matan. Hay gente que cree que es más importante defender solamente el derecho a la vida y nada más. Y el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, la libertad de expresión, la gente termina cediendo los derechos al poder a cambio de los derechos principales. Y cuando uno entrega y permite la violación de un derecho, esto es progresivo, aumenta. Yo cedo primero la libertad de expresión. Es mejor que no hablemos del tema, ya, con tal de que nos vengan a cuidar, no digamos que están matando gente, no digamos. Y después van a venir por otro derecho más. Y ya es la libertad de prensa, la violada. Y después es la libertad de asociación y después es la libertad de reunión. Cuando alguien viola un derecho humano no se detiene porque sabe que puede hacer lo que es impune. Y además hay mucho interés oculto, hay mucho aliado que gana con la violación de derechos humanos. Normalmente en temas que tienen que ver con medio ambiente, con la participación de empresas, de poderes económicos y políticos, se alían y te entregan información a veces a propósito para que caigas, te entregan información no real, o vienen y te dicen yo te ayudo, dame la información, se enteran de lo que estás haciendo y después le entregan esa información a la contrafuente o a los implicados, a los investigados, y así se caen. Entonces, si ustedes analizan lo que pasó en el caso Pacayacu y cómo contamos esa historia, precisamente en el medio que el compañero nos acaba de contar en RTS, esta es la debilidad, la principal. Cuando hablamos de temas de derechos humanos, es no determinar el derecho vulnerado claramente. ¿Qué es lo que se está atacando? ¿Quiénes son los responsables? ¿Con qué intención?
porque lo más difícil, y es la debilidad principal en la investigación de un tema que tiene que ver con derechos humanos, es que uno tiene que comprobar la mala fe y el dolo. Si no, el gobierno termina diciendo, no, yo no sabía, no, es que no es así, es que ya vamos a reparar. ¿Qué es lo que pasó en el caso Pacayacu? En el caso de Pacayacu, ustedes se dan cuenta que yo pude llegar a comprobar que el técnico encargado de Petroecuador y Petroproducción de evitar que los tóxicos sean derramados en el río reconoce que él sabe que lo está haciendo y que puede terminar siendo preso. A través de una cámara oculta y una entrevista que le hicimos al señor Cadirrón, al ingeniero Cadirrón, él termina diciendo que él sabe que podría terminar preso por homicidio. Pero en la investigación periodística se nos bloqueó el acceso a las declaraciones de los miembros del comité principal de Petroecuador, en donde fue el gobierno del señor Lucio Gutiérrez, en la persona del ministro Mauricio Pozo, quien dio la orden de recortar los fondos para la reinyección de agua de formación, y eso hizo que los técnicos lancen los desechos durante años a los ríos y esteros en la zona de Libertador, en la zona del Campo Auqui, en la zona de BHR, a cargo de varias empresas. Y no solo lo dice el técnico después, al encontrarse descubiertos y mencionados en los informes, la misma petrolera, la empresa de servicios petroleros, Digoil, ellos mismos nos piden una entrevista para ratificar nuestra investigación, que ellos estaban preocupados porque habían sido contratados bajo un modelo de negocio que contaminaba, dado por Petroecuador. Más pruebas imposibles. En donde se cae el tema de derechos humanos es que no logramos determinar la intención, la mala fe, el dolo por parte del Estado ecuatoriano. Y esto le dio debilidad al caso. Terminaron licuando a través de presiones los 18 casos penales. La gente cedió, como ustedes se habían dado cuenta, como yo les contaba, la gente cede un derecho a cambio de otro. Les dijeron, miren, no sigamos los juicios penales, consigamos por lo menos una reparación integral. Les vamos a pagar 9,000 millones de dólares, 7,000 millones de dólares, 400 millones de dólares, 100 millones de dólares, hasta que al final quedaron en cero. La gente de Pacayacu terminó cediendo el derecho a la justicia a cambio de una reparación. Es decir, ya no siguieron los juicios penales a cambio de una reparación integral para los enfermos que quedaban, para los miles de enfermos de cáncer por contaminación ambiental, generada desde la época de Chevron Texaco, por supuesto que sí, pero continuada durante años y comprobada por Petroamazonas, por Petroecuador. La gente entregó impunidad penal a cambio de una reparación. ¿Cuáles son las fortalezas para evitar esto? Como se demostró en el caso Pacayacu, hay que tener una capacitación constante. Nosotros tenemos que seguir capacitándonos todo el tiempo en términos de derechos humanos, sabiendo más. La capacitación es ser curioso. La capacitación es, si oímos un tema, ¿qué es esto que nos dice esta empresa? Los compas que están trabajando en temas mineros, cuando ellos dicen que no utilizan el químico fulanito y el químico sutanito. En la minería de cobre, no, nosotros no utilizamos cianuro ni mercurio, no, nosotros utilizamos unos componentes que amalgaman de forma natural y que no son tóxicos como el xantato. El rato que te dicen eso, amigo periodista, tienes que ir a saber qué es el xantato, declarado, ya está declarado como un contaminante tóxico nivel 4 por la Organización Mundial de la Salud, y eso el Ministerio del Ambiente del Ecuador lo aprobó para la explotación de cobre. Entonces no podemos dejar de capacitarnos, de ser curiosos. Tenemos que buscar fuentes creíbles todo el tiempo y entender que la fuente que se te acerca tal vez es interesada y te puede dar información. Entonces necesitamos que comprobar un evento, un hecho, un documento, al menos con 3 fuentes. Siempre. Buscar las declaraciones y sobre todo con formatos de entrevista, con la acuciosidad y la rigurosidad de un periodista, intentar que te den declaraciones los implicados.
como vieron en el caso Pacayacu, esa fue la prueba más fuerte. Hay que conseguir las pruebas, hay que comprobarlas y entender que en temas de derechos humanos la justicia siempre estará de nuestro lado porque existe imprescriptibilidad. Así que no se den por vencidos. Cuando encuentran un buen caso a contar, la justicia tarde o temprano tendrá que llegar. Esa es la ventaja cuando uno trabaja en temas de derechos humanos. Y quiero, compas, preguntarles a todos, si es que vamos a seguir avanzando, ¿cuál es la mayor violación del Estado ecuatoriano en casos de derechos humanos? ¿Quién me responde? El derecho a la vida, compañero. ¿Cuál? ¿Cuál y en dónde? Casos, dame casos. Caso claro, Texaco, compañero. Ok, va, es un derecho. Todo lo ambiente. Que es fundido de Orellana. Ok. ¿Alguien, otro caso así grande? ¿Cuál es el caso de mayor violación en Ecuador de derechos humanos? Compas, los escucho. Yo pienso que podría ser también el asesinato a los compañeros periodistas del comercio. Un caso importante, lo vamos a tratar, ya les voy a contar al final de la sesión de hoy, les voy a contar, eso los vamos a tratar el día jueves. Se trata sobre los derechos de los periodistas, pero no es el caso de mayor violación de derechos humanos en Ecuador. ¿Alguien más? ¿Otro caso? ¿Cuál se les ocurre puede ser el caso en el que Ecuador más derechos humanos viola y más grave de violación de derechos humanos en el país? Puede estar también vinculado al caso de Restrepo. Desaparición forzosa de los hermanos Restrepo Arizmendi. ¿Ya? No lo es un caso importante, pero no lo es. Ya les voy a decir por qué no lo es. ¿Alguien más? ¿Otro caso se les ocurre, compas? Nos han comentado el caso Texaco, que tiene mucho que ver con el caso que les contaba, el caso Pacayacu. Estamos hablando de miles de personas contaminadas, enfermas, expuestas a tóxicos. Y puede ser uno de los casos sin duda más graves y más grandes, pero no es el caso más grave y más grande de violación sistemática por parte del Estado ecuatoriano en contra de sus ciudadanos. El caso más grave, el caso más terrible, se viene dando por más de 50 años y no se ha detenido. Y habla del exterminio de un grupo humano. Es el caso Huaurán, de los hermanos Taguera y Taromenane, en el Yasuní. Porque estás hablando del exterminio, del etnocidio y genocidio de una cultura, de una civilización completa. Esta es una larga historia de contar. Díganme si ustedes ven y escuchan el siguiente recuento, por favor. En 1950, el inicio de las operaciones petroleras en el Ecuador llevó a la civilización occidental a la selva. En lo que hoy es Pastaza, Napo y Orellana, justamente donde vivía un pueblo indomable cuya ferocidad era legendaria. Los quichuas los llamaban aucas o salvajes. El gobierno de la época autorizó que sean evangelizadores quienes inicien el proceso de acercamiento. En 1953, misioneros tomaron contacto con ese pueblo que se llamaban a sí mismos Guarani, que en su lengua significa gente de la selva. Pero ese contacto fue forzado. Familias enteras fueron recluidas en reservas y luego de civilizarlos, fueron enviados a negociar con su pueblo. Varios clanes los rechazaron, produciéndose enfrentamientos. En 1956, 5 misioneros norteamericanos fueron muertos con sus lanzas. Desde entonces, los conflictos no cesaron por el avance de la colonización y el petróleo. El número de víctimas de esos años es un misterio.
En 1980, los guaraní atacan un campamento de Texaco. Muere el líder Tagae. Su clan toma su nombre y nacen los míticos Tagaeri. Ellos y los clanes Taromenane, Oyamenane y Guiñantare se adentran aún más en la selva. Años después, otra misión intenta contactarlos, mas en 1987, un nuevo enfrentamiento con petroleras desata la ira Tagaeri. El monseñor Alejandro Lavaca y Sor Inés Arango son lanceados. Desde entonces, y mientras se determinan nuevos bloques petroleros en el corazón de su territorio, estos clanes desaparecen. Hasta que en 1991 se encuentran tres Tagaeri muertos, con heridas de bala. En 2001, guerreros guaos de Tiwino secuestran a una joven Tagaeri y matan a tres más. Asesinato que se convertiría en masacre en el 2003, cuando 30 taromenanes, sobre todo niños y mujeres, muchas de ellas embarazadas, fueron asesinados por un grupo de guaranis y madereros. La venganza empezaría en 2005 y 2006, dejando tres madereros muertos y un herido. Para entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una resolución que obliga al Estado ecuatoriano a protegerlos y evitar todo contacto. Pero en 2007 y 2008 los rumores de nuevos enfrentamientos hablan de al menos 5 tagaeris muertos, cuyos cuerpos nunca fueron hallados, pero sí fueron encontrados varios campamentos de tal ilegal en su territorio, así como la muerte de un maderero en el sector de Armadillo, sustentan la teoría de una masacre. El último incidente, 10 de agosto del 2009. Una familia de colonos en la comunidad de Los Reyes, en área de explotación de Petro Oriental, fue atacada. La madre y dos de sus hijos fueron muertos. Historia de sangre de un pueblo que muchos aún llaman salvajes, quienes son perseguidos por su decisión de vivir libres en un territorio cada vez más pequeño, gracias a la incursión sin control de colonos e industrias que los acorralan, que los dejan sin selva, sin alimento. Boas, lagartos, todo han matado. Para comida de taromenani ya no van a ver. Entonces, por eso, la amenaza es porque no quieren que vengan a molestar casa de ellos. Y es que tanto para los guaraní como para los no contactados, esa defensa no es cuestión de salvajismo. Su guerra contra la civilización occidental es un asunto de supervivencia. Dependen de cada río, de cada animal, de cada árbol. Para ellos, el Yasuní es simplemente su hogar. Estamos destruyendo su casa, su vida, sus niños estamos matando. Jean-Paul Bardellini, La Noticia. Este trabajo que ustedes acaban de ver es un recuento de la historia Tagaeri Taromenane, pero en donde utilizamos entrevistas realizadas durante precisamente la investigación de la masacre que yo llamo oculta, que pasó en el año 2007. En el año 2007, mientras realizábamos una investigación periodística, se nos contó que había habido una masacre, que madereros ilegales habían asesinado a un grupo de Tagaeri Taromenanes cerca, por el río Siripuno, avanzando hacia el Cononaco Chico. Encontramos el campamento, encontramos huellas de sangre, encontramos todo eso, y en esa época, amigos, yo trabajaba para Ecuador TV, para el flamante canal gubernamental. Ese reportaje no pudo ser publicado. Y las imágenes que ustedes acaban de ver es el reportaje que realicé cuando volví al medio en el que yo trabajaba, después de que se me quite y se me borre toda la investigación que ustedes van a ver, pude realizar en los 6 meses en los que pude trabajar para el canal del gobierno. ¿Por qué? Quiero preguntarles antes que eso. Ustedes acaban de ver la historia de los Huaurani en el Yasuní. Y quiero preguntarles una por una, ¿cómo los ve el Estado? El Ecuador, el gobierno, ¿cómo los ve a los guaraní? Como un problema, puede ser. Ajá. Te complemento tu idea, como un estorbo. Es que es justamente ese es el tema, especialmente en el sector de Orellana, ¿no? A la gente se le hace ver de otra manera, a los mestizos, a la gente en Quito,
cuando tú estás conversando con alguien que te encuentras laborando en sucumbidos en Orellana, me dicen, oye, ¿qué es de los guerrilleros? ¿Qué es de los indios? ¿Qué es de los aucas? O sea, hay una desinformación completa. Exacto. De la realidad que vivimos acá, ¿no? Entonces, ese es el tema donde a nosotros la ira, la furia, dicen, y esos pobres indios no nos van a dejar sacar el petróleo que nos pertenecen a todos. Y así en sin número de cosas en las cuales hay una completa desinformación, como te decía Jean Paul. Así es. ¿Cómo los ve la sociedad entonces? Con lo que tú acabas de decir, con lo que la compañera acaba de decir, la sociedad del resto del Ecuador, al desinformarse sobre su realidad, al venderlos como un grupo salvaje y como parte de un grupo que no quiere acercarse, ¿cómo los ven el resto de ecuatorianos? Mira, por ejemplo, Jean Paul, nosotros somos los que estamos invadiendo, pero para el pueblo somos ellos los que nos están perjudicando a nosotros. Exacto. O sea, prácticamente, como ya mencionaron, un estorbo. Exacto. De ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es la gama de derechos que se violan en el caso del Yasuní? Jean Paul. Te escucho. Los derechos humanos. ¿No? ¿Cuáles? Sí, claro, pero ¿cuáles? Sí. Los derechos a la libre movilidad dentro de su hábitat y a su manera de vivir como seres humanos, ¿no? Los derechos humanos especialmente son violados de parte del mismo Estado. Entonces son las causantes que no se dejan, porque vivir aisladamente bajo su perspectiva, de acuerdo a cómo ellos viven en la selva, ¿no? Eso son los derechos violados de Estados. Se viola el derecho a la vida, el derecho a la libre determinación. Se les viola el derecho a su identidad y a su cultura. Se les viola el derecho a su territorio, a un ambiente sano. Se los niega, se los oculta, pero se los mata. Y eso es algo que tenemos que entender cuando hay intención y dolo. Y lo más difícil en la lucha por la defensa de los derechos humanos y hacer periodismo desde la perspectiva de derechos humanos es determinar la intención y el dolo. Si no se logra llegar hasta allá, simplemente quedan en la impunidad estos casos. Y esa es la profundidad del trabajo que uno tiene que hacer. Así se demore una vida en comprobarlo. ¿Quiénes son las amenazas y los riesgos? ¿Quiénes son los implicados? Obviamente, el Estado, porque te va a decir y te convence, nos habla de que necesitamos petróleo, que sin la plata del petróleo no hay cómo hacer ni la carretera, ni la calle, ni el hospital, ni la escuela. Entonces te pone en una división. El mismo Estado, que tiene que tratarnos a todos por igual, termina diciéndonos que todo vale con tal del dinero. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de contar y no contar esta historia? Por ahí una compañera se adelantó un poco y nos decía la violación de los derechos humanos también fue la muerte de los periodistas. ¿Qué riesgos corren los periodistas que cuentan el caso del Yasuní? Que cuentan esta historia. ¿Quiénes son los...? Sí, señor. Hay un tema también dentro de todo esto. Darse cuenta que las autoridades de Estado van en forma descendente. Buscan a la prefectura, buscan a las alcaldías, ¿no? Para buscar después a los grupos, a los líderes de los grupos, para también ellos tergiversar. Y lastimosamente los logran comprar, como dice el dicho, divide y ganarás. Por eso. Es lo que han hecho, ¿no? Exacto. Dividirles en las mismas comunidades, dividirlas y entregarles dávidas pequeñas para poder seguir colonizando y poder sacando, en este caso, el producto llamado petróleo. Entonces, se ha dividido. Y es por eso que la gente ha tenido que huir un poco más adentro de la selva para poder mantenerse a buen recaudo y de su integridad. Entonces, hay momentos en los cuales ya no quieren ceder. Y es por eso que vienen las matanzas, viene la resistencia social, la resistencia indígena. Y a veces la resistencia indígena mestiza
ya no conoce mucho de los temas que está dándose hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hasta incluso han perdido la cultura, porque ya se han querido o han llegado a ser colonizados. Entonces ya no tienen, incluso algunos compañeros acá en la provincia de Sucumbíos, ya no te hablan quichua, no te hablan quechua. Ya te hablan español, se podría decir, castellano. Entonces, ¿sabes por qué? Porque van perdiendo la identidad. Y eso es gracias a la cantidad de población mestiza y colonizadora que ha habido en esos lugares. Pero no podemos echarle la culpa a las personas, sino al sistema. Los colonos que están ahí están cumpliendo una función y tal vez desconocen que su presencia en territorio indígena lo que hace es precisamente facilitar el ingreso de los demás. Pero no son los culpables, es el Estado el culpable. La violación sistemática de los derechos humanos de las personas en estas zonas es porque hay un sistema que les está negando y que además te envuelve y que te utiliza. Entonces aquí capacitarnos todo el tiempo y entender el problema. ¿Qué historia debemos contar? Estimado Jean-Paul, dígame. Perdón que interrumpa. Tenemos dos compañeros también que quieren participar, comentar sobre este tema que estamos hablando. Adelante, Celso, lo escuchamos. Quería compartir algo sobre el tema, sin salirnos de lo que estamos hablando, compas. El 27 de noviembre del año pasado, nosotros estuvimos en Chiripuna. Realmente ocurrió un derrame que yo diría lo calificaría de realmente fatal. Mataron muchas vidas acuáticas y terrestres, porque a la final hay algunas especies que lo más pasan en el agua, pero claro, viven en la tierra. Es como la capibara, por ejemplo. Y un reclamo donde se solicitó el apoyo jurídico de la Unión de Afectados por Texaco, presididas por el abogado Pablo Fajardo, y acompañamos a ese caso, donde en las dos reuniones que tuvimos, se los tuvo a la gente reunida allí en el sector, el primer día hasta las 7 de la noche. La segunda reunión, igual, hasta la noche, pero siempre se les trató de tenerles, como decimos, me van a perdonar la expresión, como se nos trata, pero realmente nos tratan de pendejos, ¿no? Alargando, dándole largas, pero nunca se les daba una solución. Y trajeron una propuesta de la empresa de reparación y remediación que no iba para el caso. Y a la final, ellos lo único que vinieron es a decir que iban a dar a raciones alimenticias y dos plazas de trabajo, primeramente. Entonces, eso se ha ido sembrando en la mente de las personas que tienen contacto con las empresas, con la parte colona, y así como se manipula a los pueblos indígenas o nacionalidades de acá, la Amazonía ecuatoriana. Así es. Luego, con las mismas expresiones de los mismos compañeros huauranis, no aceptaron. Y yo en el video vi a la compañera Alicia, que ella estuvo en este último derrame que, digo, fue en noviembre. Ajá. Ella reclamaba por los derechos de su pueblo. Realmente es una mujer que sí reclama sus derechos. Se puso al frente de la empresa y se las dijo que ellos no querían caridad, sino que querían que se repare eso. Y obviamente, claro que, por ejemplo, en las raciones alimenticias, ellos llegaron, les dieron una fundita donde habían lentejas, aceites y algunas cosas. Pero ella decía, nos traen cosas que nosotros no sabemos primeramente qué son esas cosas. Segundo, no sabemos cómo preparar porque nosotros no vivimos de eso. Nosotros queremos que se nos repare la parte donde llegó en la selva, porque el río creció y rebotó el agua, porque este es nuestro mercado del que vivimos nosotros. Así es. Y segundo, el trabajo que ellos ofrecían
para que las personas de ahí mismo trabajen tanto ahí, discutir y todo, les aumentaron personal, eran como unas 15 personas más o menos que iban a entrar a laborar, pero después de haberles ofrecido ese trabajo, venía el otro problema, compas. Más abajo están los no contactados, y decía, ¿quién nos garantiza la vida si al estar limpiando ese crudo regado en el río, salen los taromenanis y nos matan? O los tagaeri. Entonces, es así como se va creando conflictos y a la vez les ofrecemos trabajo. Bueno, si ellos se matan allá, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es una cosa que quería compartir con ustedes. Por eso es vital que entendamos desde nosotros, pero también hacer. Nosotros tenemos que contar esta historia y saber cómo contarla. Y hay que contar desde los hechos. Si estamos hablando de Xiripuno, Xiripuno es un área de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, es parte del territorio guaraní, y ya lo van a ver más adelante. Van a ver cómo está desplegado y cómo se les niega el espacio vital, y cómo se los compra, y cómo a cambio de comida y de trabajo se entregan derechos más importantes. Precisamente que contar esto. Esa es la forma de contar esto desde el inicio. Yo les contaba en el primer taller que yo por esta historia me hice periodista. Yo era un estudiante de derecho que entró a trabajar en un canal de televisión y encontró la historia de los Tagueri y Taromenán. Y yo empecé a estudiarla desde la muerte de Monseñor Lavac. Y después me puse a ver cómo el Ecuador contaba esa historia y les trataba de salvajes a los aucas. Y después me di cuenta que en realidad quienes están violando el derecho de ese pueblo somos nosotros, el mundo occidental, y que no los entiende y que ellos se defienden. Entonces yo me puse a trabajar en este tema y llevo años haciéndolo. Este es el territorio guaraní. El real territorio guaraní, desde el Bataoro, desde el río Napo, hasta el fin del Ecuador y más allá, porque para ellos no existía. Y este es el territorio que ningún otro pueblo entraba, porque todo el mundo sabía que te ibas a encontrar con un pueblo guerrero. Había dos grandes pueblos muy guerreros. Los pueblos quichuas orientales, descendientes de los pueblos quichuas del interior del Ecuador, siempre fueron más dedicados a la ciencia, a la cultura. No eran tan guerreros como nuestros shuar, nuestros achuar, y como los guao. Entonces, incluso para dentro del mismo mundo indígena, a los guao se los veía como un pueblo muy, 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 muy bravo, muy fuerte, muy guerrero. A este territorio guaurani se lo empieza a recortar a gusto y sabor de los intereses del Estado ecuatoriano y del petróleo en 1950. El Parque Yasuní es lo verde, superpuesto a la zona que se reconoce como parte del mundo guaraní, que es el territorio ancestral guaraní, que es lo amarillo. Así se lo ve. ¿Pero qué pasa? Que después de todas las muertes que ustedes vieron, en el año 2003, nosotros como medio de comunicación fuimos el único que cubrió esta masacre. Esas son fotogramas obtenidas de una filmación realizada por los mismos miembros de la comunidad guaraní cuando ingresaron a la masacre del 2003. Se encontraron tres malocas quemadas y varios muertos. ¿Por qué hay un asterisco? Porque entre 30 y 40 víctimas mortales se calculó. Nunca la fiscalía determinó cuántos muertos hubo. Nunca se hizo una investigación real. Eran sobre todo mujeres y niños. El ataque del año 2003, esperaron que los guerreros hayan salido a zonas de caza y un grupo de guauranes liderados por Babe atacan y masacran mujeres y niños.
dentro del derecho internacional, cuando tú realizas un ataque a civiles, especialmente a mujeres y niños, estás intentando exterminar ese grupo humano. Y esto sucedió en el año 2003. Nosotros estábamos investigando la situación de los pueblos indígenas, nos avisaron de esto, intentamos ingresar y no se nos permitió ingresar a este lugar. Llegamos a hacer un sobrevuelo con algunos miembros de la comunidad Waurani. No pudimos aterrizar en la zona. Dos miembros de la fiscalía, tres policías y un miembro de la comunidad Waurani ingresó a este lugar y logró filmar un video que dura aproximadamente unos 10 minutos y del que están ustedes viendo estos fotogramas. Esto fue publicado. Fuimos el único medio de comunicación del Ecuador que publicó las imágenes de la masacre. De estas masacres pasan todo el tiempo, pero no hay quien las cuente. Esta masacre ocasionó que la CIDH ordene al Ecuador proteger esos pueblos y dicta medidas cautelares. Y después de 2 años, el Ecuador en la Constitución del 2008 por primera vez reconoce la existencia de estos pueblos y les da un trato especial. Artículo 57. En este artículo, por primera vez, y claro, todos sorprendidos, ¿no? En el 2008, la constituyente de Montecristi, en donde todos entramos pues a defender. Acuérdense esto, todo lo que yo digo, sáquenle la política, porque a mí no hay un político que me haya cumplido, no confío en ninguno. Y en todo gobierno hay violaciones de derechos humanos. Pero en el 2007, cuando se nos vende la idea de la constituyente, entramos toditos ahí, porque todos necesitábamos un cambio constitucional. Entonces, ahí periodistas, ambientalistas, movimientos indígenas, organizaciones sociales, nos sumamos a este gran cambio y se logra poner esto en la constitución. En el artículo 57 se contemplan una gran cantidad de derechos. Y como ustedes ven en el numeral 7, la consulta previa, libre e informada, que es el reconocimiento del derecho internacional en Ecuador. Aquí se olvidaron de poner una cosa. Vinculante, dice el derecho internacional. Pero por lo menos pusieron una partecita. En este mismo artículo, en la parte final, dice lo siguiente. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá en delito de etnocidio que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos. Aquí va la primera tarea. Para la próxima reunión, necesito que ustedes investiguen. No necesitan conseguirlo porque ya está colgado en el aula virtual, las directrices de Naciones Unidas para protección de los pueblos en aislamiento en América. Quiero que lo lean muy bien. Que se den cuenta qué dicen las Naciones Unidas sobre los pueblos en aislamiento y sobre todo llamarle pueblo en aislamiento voluntario es la principal mentira. ¿Ustedes creen que los Waurani quisieron ser divididos en el año 56 por grupos evangelizadores? ¿Ustedes creen que el haber entrado al secuestro de hombres, mujeres y niños y llevarlos a otro lugar para cambiarles de forma de pensar, para vestirlos, fue una decisión? ¿Ustedes creen que Taga y la gente que rechazó a los que fueron contactados y los convirtieron, según la Convención Waurani, en cowores, en extraños? ¿Ustedes creen que ellos quisieron abandonar su tierra? La zona de la que hoy se llama Dayuma era la capital, el asentamiento humano más grande de Waurani. ¿Ustedes creen que ellos quisieron irse de su selva? ¿Creen que tiene algo de voluntario el estar aislados y acosados por el mundo occidental durante décadas? No son voluntarios.
Entonces hay que dejarles de llamar por lo que son. Son pueblos en aislamiento. Esto es lo que dice la Constitución del Ecuador. Y en el artículo 407 dice, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la forestal. Excepcionalmente, aquí viene la trampa. Dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada del presidente de la República y previa declaración de interés nacional. O sea, todo lo que dijimos antes, siempre y cuando no nos estorben por plata. Ahí nos dimos cuenta que nos habían engañado. En el 2007, yo dejé el medio privado en el que trabajaba haciendo denuncias ambientales y me fui a trabajar para Ecuador TV. Yo creía que trabajando para los privados había podido denunciar mucho de lo que pasaba en las violaciones de derechos humanos, pero no, nunca pude ingresar a las zonas, como les conté. En la masacre del 2003 no nos dejaron entrar. Entonces, encontré la oportunidad de sí, trabajando para el Estado, como pasa en otros países, como es la BBC, uno de los medios más influyentes e importantes y serios del planeta. Es un medio público. La Deutsche Welle tiene influencia pública. France 2 es un medio francés público. Los medios públicos tal vez son la mejor respuesta para que no haya influencias y contar estas historias. Entonces yo tomé la decisión de ser el primer periodista contratado por el gobierno de Rafael Correa para crear Ecuador TV. ¿Y saben cuál fue mi primera investigación? Obvio, el Yasuní. Tenía que irme allá. Tenía que ir a contar y encontrar historias. Entonces, la pregunta es, ¿lo que dice la Constitución se cumple? Me fui a comprobarlo, trabajando para el Estado. Y empecemos por aquí, pues, ¿se cumple? Ese es el mapa petrolero en el Yasuní. La zona intangible es la zona rayada, porque ya la fueron acortando. Y en la zona rayada nos metieron... Igual nos metieron petroleras. Y en la zona sur, están en el borde. La zona tomate es el área de amortiguamiento, en donde sí se puede. Se cumple. Pero además, amigos, estamos hablando de un pueblo que desconoce la existencia incluso del Estado ecuatoriano y de nuestros mapas y de nuestros tratos con las petroleras, y que además, ustedes saben, son nómadas o seminómadas. Dependiendo la temporada, cazan en un lugar o en otro y se mueven de un asentamiento a otro según se van dando incluso los pocos sembríos de chonte y yuca que mantienen en algunos sectores. Así que siempre van a volver a su tierra. ¿Ustedes creen que los nómadas entienden que no pueden pasarse del Cononaco, que ahí se acaba su territorio, que no pueden ir a cazar al otro lado? Esa es la gran mentira. Se les niega su estatus de seminómadas cuando se les crea un corralito a través de un mapa. Una violación flagrante de las medidas cautelares y de sus derechos humanos. Entonces, cuando me fui a investigar acá, me fui encontrando con algunas cosas. Ya como parte del Estado ecuatoriano, como miembro del primer canal de televisión estatal ecuatoriana, empecé a investigar lo que pasaba en el Parque Nacional Yasuní y entre los pueblos que estaban ahí. Y empecé a encontrar que había muchísima información sobre ellos, que había mapas, que había fotos, que sabían dónde estaban. Y me encontré con una gran cantidad de funcionarios que los defendían, que levantaban informes, que te contaban su historia y que querían defenderlos. Y además el Estado ecuatoriano reconocía la alta peligrosidad de la gente, colonos y no colonos, indígenas y no, que viven y están en la zona. Y se crea el plan de protección de los pueblos en aislamiento en base a las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
en una historia que sabemos inició en 1950 y que no se ha detenido. En esa, al contar esa historia, si ustedes quieren, puedo pedirle a Vero que suba también esa serie de reportajes. Yo encontré, la primera gran historia fue que los durmientes del ferrocarril, ¿se acuerdan que Correa cuando se subió al poder dijo que lo primero que iba a hacer era reconstruir el ferrocarril? ¿Saben ustedes que los durmientes son hechos sobre todo de Guayacán y de Moral? Adivinen dónde estaban sacando. Hicimos una primera investigación y encontramos que con autorización del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Ambiente, la empresa de ferrocarriles compraba durmientes, madera del Yasuní a madereros ilegales. Y al mismo tiempo descubrí que se estaba permitiendo el ingreso de dos empresas petroleras al campo marginal Armadillo. Y empecé a encontrar pruebas. Como este documento, en donde el Ministerio del Ambiente les pide a las empresas Quality Outsourcing Qualot y BGP que dejen de ingresar en la zona. Que no pueden comprarle a un indígena de la zona de Ñoneno y de Shiripum para que hostigue y saque a los Tagueri Taromenane de la zona de Armadillo. Que cualquier intento de ingreso al territorio de los Waurani Tagueri Taromenane, porque son lo mismo, recordemos que son clanes de la misma nación, es genocidio y etnocidio. ¿Quién firma esto? Marcela Guiñar, ministra del Ambiente. ¡Wow! Me quedé yo. 2009. El Estado está defendiendo a esta gente, a estos hermanos ecuatorianos. Y no es la única ministra, pues. Doris Solís, otra ministra, en este caso la ministra de Patrimonio, dice lo mismo. Hay que detener el ingreso en esta zona. Se pueden morir los Tagueri Taromenane. Entrar en la zona rompen los códigos de conducta de las empresas, pero sobre todo están bajo pena del delito de genocidio y etnocidio. Voy a regresar al anterior. Lean, por favor, la última parte. Estos actos de ser confirmados, arriba de la firma de Marcela Guiñada, estos actos de ser confirmados son una flagrante violación de la Constitución, de los convenios, de las leyes en contra de los pueblos aislados. ¿Ya? Clarito, ¿no? Clarito. Hablan de los delitos, el mismo Estado ecuatoriano de delitos de genocidio y etnocidio. ¿Qué pasó entonces? Yo tenía ya estos documentos. El Ministerio del Ambiente decide, con este informe que ustedes están viendo, con fotos, no pueden decir que no saben en dónde están los indígenas Tagaeri Taromenani de la nación Waorani. El Estado sabe, las petroleras saben, ahí están las fotos, ahí está la georreferenciación con mapas. Y se sabía en dónde estaban. Se hacen, se levantan los mapas, se dicen dónde están, quiénes son. Se ponen los riesgos humanos, el riesgo de enfrentamientos y muertes por factores exógenos y la conclusión. Lean la última frase en las conclusiones y recomendaciones. Se ratifica su recomendación de no permitir el ingreso al campo marginal Armadillo. ¿Pero qué pasó? Resulta que a la petrolera les llega este informe, en donde, como ustedes ven, la directora nacional de prevención de contaminación ambiental, o sea, contaminación ambiental, ¿no? Estamos hablando de grupos humanos, no de pájaros y mariposas y árboles. Pero la directora del nacional de prevención comunica a la empresa petrolera que puede entrar. Y le manda el mismo informe, amigos,
pero borrando las conclusiones. Como ustedes pueden ver, directamente se fueron a los anexos, saltan del anterior, de este, saltan, se borran las conclusiones y recomendaciones y van a este. Entonces, si estoy contando una historia de derechos humanos y tengo semejante papa caliente y yo trabajo para el propio Estado, pues tenía que regresar a contar esta historia, ¿no es cierto? El director de noticias del medio público Ecuador TV, Carlos Ochoa, impidió que esto se publique. Javier Lasso, que era miembro del directorio del medio público, impidió que esto se publique. Se me incautó el material y se me borró el material. Seis meses duré trabajando ahí y regresé a buscar el material y todo de nuevo. Volví a hacer lo mismo para RTS. Me demoré 4 meses en volver a hacer la investigación que me duró 6 meses. Para contar esta historia. Pero ahora ya tenía que saber por qué cambiaron. Les pido que lean el tercer párrafo de la entonces directora del PRAS, que era el programa de protección ambiental y que estaba bajo su cargo la protección de los indígenas, y después ministra del Ambiente Lorena Tapia. Existiendo la disposición presidencial de explotación del campo Armadillo, confirmo, conforme se menciona el memorándum fulanito de tal, se autoriza el ingreso. Disposición presidencial. Entonces aquí había una pista. Tengo que comprobar quién ordenó esto. Y está colgado en el aula virtual toda la serie de reportajes realizada de esta historia que se llama El Precio del Petróleo. Ahí está todo. ¿Cómo se contó? ¿Saben que es la primera vez en la televisión ecuatoriana que se emite un solo reportaje de 10 minutos? Porque la directora del canal, cuando me volvieron a contratar para hacer, y mi condición fue que mi primera investigación sea esta. Me dijeron que sí. Y cuando se enteraron de lo que se trataba, me dijeron, si dividimos el reportaje principal, no vamos a poder seguir publicando. Entonces sacamos casi todo en 10 minutos un domingo, allá por el año 2010, después de un año de investigación y de que se haya borrado, porque esto lo sabía el Estado ecuatoriano, porque yo trabajaba para el Estado ecuatoriano. En ese reportaje, en la mitad del reportaje, del segundo reportaje, ustedes se van a enterar quién ordenó que se cambie y que se autorice el ingreso. Disposición presidencial. Obviamente no firma el señor Correa, pero hubo una disposición. ¿Saben por qué? Voy a regresar. El detalle, amigos, está aquí. En la segunda fotografía, en la del lado izquierdo, abajo, segundo párrafo, dice qué empresas quieren entrar. Quality Outsourcing Qualot. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes le suena ese nombre? Les escucho. ¿Se acuerdan? Es la empresa del hermano del señor Correa, por la del caso del Gran Hermano y toda la vaina. Esa empresa es de Fabricio Correa. Ahora se entiende por qué la disposición presidencial que se menciona en los memorándums y por qué se cambia. Ahora se entiende por qué. Pero ahí no quedó esto. Ustedes pueden, toda la investigación está colgada en nuestra aula virtual. Como ciudadano y sabiendo que estas cosas se evitan, fui a la Asamblea Nacional a contar lo que ustedes están viendo con pelos, señales y documentos, como ciudadano, no como periodista.
y pedí esa grabación y pueden creer que borraron todo. Esta es la única prueba de que yo estuve en la asamblea entregando esta información. Es el acta de instalación de la sesión de biodiversidad. En donde dice, recibir al señor Jean-Paul Verdelini que expondrá su investigación sobre la situación actual del proyecto Yasuní ITP. ¿Saben por qué fui allá a contar esto? Porque estaban a punto de aprobar. Dígame, ¿te escucho? No, estimado Jean-Paul, se estaba conectando una compañera y se escuchó el audio. Continúe nomás. Como ya me había pasado, ya nos ha pasado a todos los periodistas, tienes que no dejar cabo suelto. Entonces yo acudí para contarles a los asambleístas lo que estaba pasando, para que no digan que no sabían. Y borraron de los archivos de la asamblea toda la presentación. Se les entregó CDs a cada uno con todas las pruebas, incluso con los videos que ustedes van a ver en el aula virtual. Esta vez no cometí ninguno de los errores que les he estado contando de cómo se hace una investigación de derechos humanos en estos dos días. Y como ven, está la prueba de que estuve en la asamblea. No dicen qué dije, borraron eso. Pero por lo menos está la prueba de que estuve y les conté durante hora y media toda esta historia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2013? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el 2013? Les escucho, compañeros. ¿Te escucho? Sí, se cambió ya una nueva administración en el 2013, si no estoy mal, en la Asamblea Nacional. En el año 2013, todo lo que se dijo que iba a pasar, que los informes y los documentos que ustedes acaban de ver, más todas las investigaciones, la que se inició dentro del canal público y que se borró, y la posterior que se hizo en un canal privado, todas decían que si alguien ingresaba al campo marginal Almadillo, el pueblo que ahí vivía iba a morir. En el año 2013, varios grupos armados, con armas de fuego, ingresaron al campo marginal Almadillo. Tengo todas las pruebas, ¿no? Todas las fotos, incluso videos, grabados por los mismos personas que ejecutaron la masacre. Esto salió hasta en cadena nacional. Por respeto a ustedes, no publico todas las fotografías y las publico en pequeño. Todo lo que se dijo que iba a suceder pasó. Y como bien nos decía un compañero hace un momento, eran huauranes. Entraron a vengar la muerte de un pobre. Sí, los Tagueri Taromenane asesinaron a un pobre y a Ogame, a su esposa, a dos ancianos, a quienes durante meses habían ido a visitar diciéndoles que no entren más cowores a nuestro territorio. Nos están lanzando comida envenenada, nos están lanzando utensilios, hachas y ollas, nos quieren comprar y quieren sacarnos de aquí. Ha venido Manuel a sacarnos de aquí. El líder de Ñoneno que está mencionado en uno de los documentos que ustedes acaban de ver. Ellos alertaron sobre esto y asesinaron a los dos ancianos como respuesta de una guerra. Ellos entendieron que el mundo occidental lo que quiere es sacarlos de ahí y respondieron y mataron a dos guauranis que ya habían mantenido contacto con el mundo occidental y que estaban de acuerdo con la entrada de la petrolera a la zona. La respuesta fue a bala, a sangre y fuego. Y el Estado ecuatoriano dice que es una guerra interétnica. Después de esta masacre que ustedes están viendo, pasaron dos cosas. El señor Correa visitó el Yasuní y con esos mismos dirigentes
Huaurani, que fueron parte de la masacre del 2013, firmaron el consentimiento previo para el ingreso de las petroleras a Armadillo, a los bloques marginales y al ITP. ¿Se acuerdan que en la Constitución dice que hay que, con previa autorización presidencial, ahí está el señor Correa, del que su hermano se iba a beneficiar de la explotación del campo marginal Armadillo, como ustedes acaban de ver? Gracias a las investigaciones periodísticas, tanto de los colegas que hicieron el libro Gran Hermano, que contaban los negocios del hermano del presidente, y a la investigación que ustedes podrán ver en el aula virtual, el hermanito del presidente perdió 189 millones de dólares, que era hacer la prospección sísmica en Armadillo. ¿Cómo lo ven? Y dentro de las personas que están ahí firmando esto, estaban los asesinos. ¿Cuántos? No se sabe. Hasta el día de hoy se desconoce la cifra. Entre 17 y 37 es la cifra. Lo que se sabe es que, como ustedes ven aquí, hay dos niñas, Taromenane, que fueron secuestradas y que están aún viviendo ahí, con los asesinos de su clan. Y eso se justifica porque es el estilo de vida de los Wow. El estilo de vida de Wauranis, que como ven, ellos mismos entraron con teléfonos celulares a fotografiarse después de la masacre y con armas de fuego. Y después firmaron un acuerdo con una petrolera. No sé si eso sea parte de la historia guerrera de los Wow. Y después, con ese mapa que ustedes ven arriba, se autorizó en octubre 9 del 2013, 7 meses después de la masacre, el ingreso al Yasuní de las petroleras, la creación del campo ITT. Y el Ministerio de Justicia presenta el mapa que ustedes ven a la izquierda, en donde reconocen la existencia de pueblos nómadas, pero solo dentro de la zona intangible. Ya no ponen al grupo Armadillo, obvio, ya habían muerto. Y bajan de la zona real de influencia, bajan a los grupos humanos hacia el sur, cometiendo un grave error, porque mis queridos colegas, que ustedes que viven en Pastaza, saben que les pusieron demasiado al sur y podrían bloquear que se activen las fronteras petroleras en Pastaza, utilizando el mismo documento que presentó el ministro del Ambiente, Lenín Plaza, en la Asamblea Nacional. ¿Saben qué se olvidaron? Que el mapa real de la presencia de los pueblos indígenas se había presentado oficialmente en el mismo documento con el que autorizaron el ingreso al campo marginal Armadillo, que es el otro mapa, el que está a la derecha. ¿Y saben qué? Ese mapa ya lo tenía la CIDH. Gracias a que alguien contó esta historia y obtuvo el documento, el mapa real, que es el de la derecha abajo, desmiente el mapa con el cual se autorizó el ingreso al Yasuní. Por eso este caso sigue vigente en las cortes internacionales. Y la gente, esas dos ministras que en un principio dijeron no entren ahí, se van a morir, votaron en la asamblea 3 años después, aprobando. La ex ministra Marcela Guiñaga, que amenaza a las petroleras con enjuiciarlas por etnocidio y genocidio, votó a favor. Sabiendo ella lo que estaba aprobando, votó a favor de que entren las petroleras al Yasuní. Y así se demuestra la intención y el dolo en este caso de violación flagrante y sistemática de los derechos humanos. Pero esto continúa. En el 2018 nos llevaron a consulta popular y se nos dijo que se iba a ampliar la zona intangible. Y los ecuatorianos votamos que sí durante el gobierno de Moreno. ¿Ustedes, amigos, pueden votar sobre lo que pasa en mi casa? Vamos a una consulta popular
y le vamos a quitar la casa a Alexander, o a Guaira, o a Michelle, o a Celso. Y el resto de los ecuatorianos votamos de quitarles la casa a ustedes. ¿Eso es justo? Lo mismo es acá. Uno no puede. La zona intangible, como dice la Constitución, es intangible. Y hay que cuidarlos. Y por eso ustedes tienen que leer lo que dicen las directrices de Naciones Unidas en la defensa de los pueblos en aislamiento. Porque es una gran mentira hacernos votar a nosotros sobre los derechos de un tercero. Es como que Hitler hubiera hecho votar a los alemanes si valía la pena o no meter en campos de concentración y matarlos en cámaras de gas a los judíos. ¿Eso se puede hacer? No se puede. Por más que seamos mayoría, no se puede. Nosotros votamos que se amplíe la zona intangible. ¿Sabe cuál es el problema? Que el decreto que aplica, el decreto 751, que aplica la ampliación de la zona intangible en la gran mentira del señor Moreno, excluye en el artículo 3 las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos de la zona, de la prohibición. Y como se puede ingresar en las zonas de amortiguamiento, en el momento en que tú amplías la zona de la zona intangible, amplías también los márgenes de las zonas de amortiguamiento. Es decir, que 400.000 hectáreas, que antes no estaban contempladas como zona de amortiguamiento, ahora ya lo son y pueden entrar las petroleras a la zona. Por todo lo que ustedes acaban de ver, porque se demuestra la intencionalidad, porque se tiene claras las violaciones, este es el mayor caso de violación sistemática por parte del Estado, con mala fe y dolo, en el Ecuador. Continuará. ¿Qué pasará con los Taguera y Taromenane? No lo sé. Y quienes investigamos estos temas sabemos que deben estar sucediendo otras muertes en la zona, pero ya nadie las cuenta. Por contar esta historia, queridos amigos, yo dejé de trabajar para Ecuador TV. Y cuando después de hacer este reportaje, volví a RTS y conté la misma historia, se me obligó a dejar de contar esta historia. Mi último reportaje en RTS sobre el tema fue el de la asamblea, en donde le dije todo lo que ustedes acaban de ver al ministro Lara, y ustedes van a encontrar, no pude conseguir ya esos videos. Todo lo que ustedes han visto son videos que mis compañeros de RTS y de Ecuador TV me volvieron a dar porque se me negó el acceso a mi propia información, a mi propia investigación. Y desde ese día no pude volver a trabajar en un medio nacional. Esto es el aprendizaje de cómo cubrir un tema de derechos humanos desde el análisis del caso más grande. Y no lo digo yo, no porque lo haya hecho, que no se entienda de que yo estoy contando lo que yo hago. Les estoy contando una historia que además me sorprende. Hoy, por primera vez en la historia, Pachakutik tiene una fuerza dentro del Estado que puede cambiar las cosas. Y me sorprende que sus autoridades no hablen de esto. Que dentro de las investigaciones de la CONAIE, del Pachakutik, no esté la investigación del Yasuní y la defensa de los pueblos en aislamiento dentro de sus prioridades. Me sorprende que sus órganos, comisiones legales y medios, no hablen de esto. Es la violación más grande de derechos humanos en la historia del Ecuador. Porque solo en 3 masacres registradas han muerto más de 150 seres humanos. ¿Y cuántos Taguera y Taromenane son? Muy poquitos. Se calculaba en los años 80 que eran cerca de 400. Si has matado sistemáticamente a sus mujeres y a sus niños, ¿cuántos podrían quedar? ¿Cuál es la diferencia de esto con las violaciones atroces que el mundo ha visto?
Por eso es el caso más importante. Estoy abierto a sus dudas, a sus preguntas en cuanto a lo periodístico, cómo se realiza, o en el caso que ustedes tengan alguna duda también en cuanto al caso en sí mismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque el día jueves vamos a analizar el caso del diario El Comercio y las violaciones contra los periodistas. ¿Por qué les cuento todos estos casos de cómo se hace y todo? Porque el día martes, en cambio, veremos cómo se puede evitar estos riesgos y qué debemos hacer como periodistas para cubrir de una manera más segura los casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Les escucho, compañeros. Si pueden activar sus cámaras, por favor. Gracias. Creo que los aburrí. ¿Estás, Celso? Celso, estás con el micrófono muteado. No te veo hablar, pero no te escucho. Allá, listo. Gracias, hermano. Pues sí, compañero Jean-Paul, que realmente es un gran aporte para nosotros como comunicadores comunitarios. Realmente, yo también llegué acá a la Amazonía en el año 2000 y poco a poco me he ido metiendo en este tema, porque realmente cuando uno ve morir a nuestros hermanos sin poder hacer nada, uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me meto yo también y poder contar algo de lo que se vive acá, o poder investigar, como dice usted, qué es lo que pasa acá? Y de ahí nos fuimos metiendo en este tema de comunicación comunitaria. De hecho, estoy iniciando la cuenta, estoy en pañales, como dije alguna vez, pero realmente me saco el sombrero, compañero, en su trabajo. Felicitaciones por ese trabajo. El hecho de que no trabaje en medios de comunicación nacional, en los grandes canales de televisión o radio, no quita lo aprendido. Realmente, que ojalá Dios quiera más adelante podamos encontrarnos y poder hacer una pequeña o una historia o algo entre lo que estamos viviendo hoy y de lo que usted sabe, y hacer un reportaje para realmente poder compartir en toda esta red de comunicación comunitaria, que ya no solamente es Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Sería muy fructífero, porque sabemos que las nacionalidades a nivel latinoamericano están luchando por el mismo objetivo, el cuidado de su casa. Gracias, compañero. Gracias a ti, Celso. No podemos hablar del pasado en este caso. Esto está pasando. Esto está pasando. Y tienen que hacerlo. Y ahora les toca a ustedes y les toca a los demás. El problema es que te callan. Ya van a ver el día jueves el por qué dejé de trabajar en la cadena internacional que yo trabajaba. Es complejo. Es complejo. En realidad es muy difícil hacer periodismo cuando te topas con los intereses. Y por eso yo valoro tanto el trabajo del periodismo comunitario. Porque ustedes todavía están tan cerca de las bases que ustedes pueden ir contando, protegidos por el poder del pueblo, de todos. Entonces, no, es más fácil presionar y compartir y generar una red para poder contar las historias. Pero lo que ustedes acaban de ver sigue pasando. Sigue pasando. Lo que pasa es que yo no puedo acercarme a la fiscalía. Tengo todos los documentos de la investigación de las masacres, toditos. Pero cuando yo voy a pedir una información, no me dejan. Y necesito gente que lo haga por mí, porque necesito gente que lo investigue. Y hay muy poca gente que quiera hacerlo. ¿Ustedes creen que alguien quiere en el Ecuador investigar los temas de narcotráfico? Escucho. Okay. Sí, Mayra, en este caso, verás, sí, en este caso yo estuve escuchando al momento que nosotros estamos muy cerca acá en el territorio y podemos hacer una comunicación investigativa. Uh-huh. Yo no trabajo para un medio de comunicación, digamos, para una radio ni para una televisión. Uh-huh. Yo he pasado por ese camino, como usted dice, bajo una experiencia que le digo, he recibido amenazas muchas veces, ¿no? Ya ven que tú eres comunicador, estás con las organizaciones, entonces los de instituciones públicas, o sea, te tienen fichado, discúlpeme esa palabra que le digo, entonces ya te conocen a usted, quién, dónde estás, dónde mueves,
estás recorriendo la Amazonía, estás recorriendo territorio, entonces muchas veces hay recelos de hasta poder conversar con nosotros. Entonces muchas veces a mí me han hackeado mis cuentas de Facebook, muchas veces me han hecho me han sacado muchas informaciones y hasta nos han hecho una amenaza, ¿no? Igual también una represalia que tuve en el mismo cuando estuvimos en el Parro, había un policía que me decía, yo te he visto en el Parro, así, no sé, cubriendo. Entonces, ya hasta uno da miedo, uno queda traumado de tener miedo ver a la fuerza pública, ¿no? Entonces, eso nos pasa y a veces no tenemos esa seguridad y es muy complicado también esa situación. Peor cuando viene un periodista, un comunicador de la ciudad o digamos de otro lado, ¿no? Entonces, netamente en el territorio es muy complicado que puedan ingresar. Y nosotros como pueblos y nacionalidades a veces somos un poco recelos también para dar esa información a la gente mestiza o a otros medios de comunicación, a los medios públicos, ¿no? O a los grandes de comunicaciones, así como Ecuavisa, Teleamazon. Entonces hay muchas informaciones que no se comparte dentro de una organización. Eso, mi estimado John. Así es, y por eso el trabajo en red es la respuesta. No nos vayamos adelantando todas estas dudas y estos planteamientos que tú haces, Guaira. En el último taller vamos a ver cómo romper el silencio, cómo evitar los riesgos, o sea, desde la experiencia. Y lo que sí les puedo ir adelantando es que es trabajo en red, no hay otra. Y esa es una forma de trabajo que desarrollaron los periodistas durante las grandes dictaduras en Chile y en Argentina, y que nosotros aplicamos aquí, sobre todo durante el gobierno de Correa. Y no porque tenga algo en contra del socialismo siglo XXI o no le quiere, no, olvídense de esto. Yo cuando hablo aquí, yo hablo de netamente periodismo. Y como les dije, para mí no hay político que me calce, todos son la misma vaina. ¿Ya? Porque cuando, por decirle algo, en la asamblea conté esta historia, estuvieron de todos los partidos políticos y solo uno me pidió información después. El problema es que después, cuando le quise dar la información, él quería hacer una denuncia, él quería explotar políticamente. Entonces me di cuenta que él no estaba atrás de buscar la verdad y de defender a los pueblos en aislamiento, sino él quería solamente el rédito político. ¿Ya? Entonces, ¿cómo rompemos esto? Contándolo, repitiéndolo y armando más piezas periodísticas y buscándole otro matiz a la misma historia. Todavía hay como contar un montón. ¿Ustedes creen que un documental sobre la historia de esas dos niñas taromenani, contada desde la cosmovisión indígena, pero desde la violación de sus derechos, y qué le pasó a su clan, no sería digno de mostrarse en el mundo, ganar 1000 premios, y sobre todo, contar una verdad? Ahí hay una beta periodística para hacer. O sea, hay cómo. La cosa es hacerlo. La cosa es, además, capacitarse en cuál es el derecho que vamos a contar. Es algo que les estoy repitiendo todo el tiempo. Y si identificamos la violación del derecho y quiénes son los implicados y cómo contamos la historia, ya hemos ganado bastante. Y no hay que ser máster en comunicación, hermanos. El empirismo es la mejor escuela. Yo no soy defensor de la vieja escuela, y además que en la ley de comunicación, ninguno que no sea periodista no puede ejercer el periodismo. Ey, esa es una forma de limitar la comunicación. Por eso, en normas internacionales, cualquiera puede ejercer el periodismo. Quien quiera contar una historia. Además, no todos pueden pagarse la universidad. ¿Y cuántos periodistas se quedarían afuera? Grandes periodistas se quedarían afuera si es que fuera porque solo el título te deja contar. Y cuando lo pusieron en la ley de comunicación, eso no estaban pensando en mejorar la comunicación. Lo que querían era imponerle silencio, que nos quede clarito. Y tampoco es que confíe ahora que están eliminando esa ley y van a poner una ley de que los medios se autorregulen. ¡Hey! En los medios que terminaron cediendo al poder, los medios que terminaron despidiendo a los periodistas que investigábamos estos casos, ¿ellos se van a autorregular? No. Entonces, ¿cuál es la salida? Periodismo. Periodismo de calle, periodismo de red social, periodismo comunitario, pero periodismo.
con rigurosidad, contando la verdad, investigando bien, teniendo todas las precauciones para decir lo más justo y lo más veraz posible al contar una historia. Así que eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que ver, algo que decirnos, que contarnos? ¿Se quedaron con alguna duda? Insisto, creo que les aburrí. Yo tengo una pregunta. No, no, creo que no nos aburrimos, sino que nos quedamos asustados un poco. A ver, me perdí un poco en lo que pasó. Antes de que me cuentes de la pregunta, ¿por qué asustado? Por las cosas terribles que pasan y no sabemos, porque estamos desinformados, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y nuestra vida sigue en nuestras burbujas privilegiadas. Y no nos damos cuenta de todas estas violaciones terribles de derechos humanos que están pasando ahora, tan cerca, y que no, o sea, no, sí es como que, a mí me afecta mucho porque digo que ignorancia la nuestra y que apatía también. Entonces, okay. Hace poco yo sí me siento cómplice al no saber, al no poder conocer, difundir, no sé. Pero me quedé un poco yo con la curiosidad cuando tú mencionabas que el Fabricio Correa perdió los 138 millones de dólares. O sea, ellos sí hicieron el estudio este de... En eso es lo que se perdió, no. El estudio. Esa parte no entendí muy bien. Lo perdieron porque la denuncia, el que esto haya salido a la luz. Imagínate lo que hubiera sido para el medio público, para Ecuador TV, que una denuncia contada desde el canal público cuente un problema del propio gobierno. Hubiera sido lo que es la BBC, ¿no? O sea, cuando en la BBC le pegan al gobierno de Boris Johnson, chuta, la gente le cree a la BBC. O sea, dice, wow, qué buenos periodistas. Mi idea era esa. Yo no solamente fui el primer periodista contratado de Ecuador TV, sino además yo iba a tener el programa de investigación. Y el primer programa de investigación era contar lo de los durmientes y lo que estaba pasando con el ferrocarril en el Yasuní, que causaron una muerte de indígenas Taguera y Tarahumarane. Y el segundo reportaje me iba a demorar un poquito, algunos meses, pero iba a ser lo que acaban de ver. Entonces, lo que yo quería es, incluso al propio gobierno de Correa le hubiera servido mucho que ellos mismos hagan la denuncia en donde estaba Fabricio Correa. La denuncia publicada en el 2010 hace que no ingresen y que no pueda la petrolera ingresar a través de Petrotesti. La del hermano del entonces presidente Correa, Quality Outsourcing, Qualot, era subcontratada por Petrotesti en Colombia. Petrotesti se retira. Una vez que nosotros publicamos el reportaje, Petrotesti se retira y devuelve el campo marginal Almadillo al Estado ecuatoriano y no ingresa nadie durante todo ese tiempo. El contrato final de exploración sísmica 3D más servicios petroleros era de 180 y pico millones de dólares. Que el hermanito del presidente no pudo obtener. No hizo. Claro. No hizo. Después, hace 2 años y medio, ingresaron finalmente las petroleras al campo marginal Amarillo. Yo no recuerdo cuál es el nombre de la petrolera que tiene ahora. Creo que es una empresa bielorrusa la que está operando en la zona. ¿Por qué trajeron empresas bielorrusas, chinas, rusas a la zona? Porque son más fácilmente controlables, no son países que tienen dictaduras en donde lo que dice el gobierno, y además son estatales, lo que dice el gobierno se hace. Y no les importa lo que esté pasando. Mientras el Estado ecuatoriano les garantice que nadie les va a molestar por estos temas temuchos de derechos humanos, ellos ingresan a las zonas. Por lo menos algunos años se pudo frenar el ingreso, pero ya fue tarde, porque aun cuando se dijo lo que iba a pasar, 3 años después se dio la masacre. Y el gobierno la disfrazó, y eso tienen que tener muy claro. Nos dicen que es una guerra interétnica entre guaranes. Y no lo es. No lo es. No podemos justificar el asesinato de personas en base a una guerra interétnica. No es una guerra entre 2 clanes. No fue así. Fue provocado. Las investigaciones de fiscalía se detuvieron cuando se dieron cuenta que había habido, que era cierto lo de los sobrevuelos y que se lanzaban cosas desde el aire que generaron molestia en los Taguera y Tarahumarane que atacaron a un pure. Y esa investigación no camina. Ninguna de las masacres tiene gente presa. Y se permite
que se venda esto como una guerra interétnica. Oye, entraron hombres y mujeres guaranís con fusiles, con armas de fuego y con celulares. ¿Qué tiene de interétnico eso? Y además después permitieron el ingreso de las petroleras a la zona. Entonces no estaban peleando por un territorio, no era una guerra justa. Y como acaban de ver, se sabía. Lo sabían. Entonces fue eso, se pudo detener y se les costó un poco de dinero. Obviamente contar estas cosas te generan amenazas de muerte, es lo de menos, ¿no? Una persecución sistemática a los periodistas que contamos estas historias, como les contaba la semana pasada, intentos de amedrentamiento, atentados, persecuciones, despidos. Eso es lo normal en estos casos, cuando te topas con un tema como este. Eso es lo que pasó. Entonces, se le costó porque no pudo hacer el trabajito el señor Fabricio Correa. Entiendo. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a lo periodístico, a cómo se hizo, cómo se consiguió, espero que entre colegas todo el mundo me mate a preguntas de cómo hiciste tal cosa. Eso es lo importante. Porque además tuve que hacer dos veces la investigación, ¿ah? O sea, la hice para Ecuador TV, me quitaron, me botaron y borraron el material. O sea, toda la investigación se la quedaron y la borraron. Entonces me tocó volver a hacer dos veces, tuve que hacer lo mismo, imagínense. Exacto, compañera, y puede surgir una pregunta, ahí ya nos chocamos. Termino de hacer la pregunta rapidito y les doy paso, Celso. Solamente quisiera saber, en la segunda ocasión, ¿cómo se volvieron a conseguir los documentos? ¿Fue fácil? ¿Fue más difícil? ¿Se encontraron más dificultades? ¿Más impedimentos? Ajá. Porque ya estaban alertas sobre el caso. ¿Qué fue lo que pasó? Y adelante, Celso. Dale, Celso. Nada, compa. No sé si estoy malo, solo es que yo hago esas locuras cuando hago comunicación. Siempre cuando se hace comunicación se guarda un respaldo, de pronto algo pasa, ¿no? ¿Y qué pasó, compañero? Claro, ya me había pasado. Lo que pasa es que ya me había pasado en el caso de Pacayacu. Yo ya había dado a mi canal toda la información y cuando me dijeron no, todo queda bajo cuatro llaves. Nos meten una disque ley de comunicación para mejorar el periodismo y saben qué hicieron. Nunca en ninguna ley de comunicación ponen que el trabajo de investigación y la propiedad intelectual sea del periodista. La propiedad intelectual termina siendo del medio. Por eso RTS me niega las copias de mis reportajes. Y han tenido que ver que los voy consiguiendo de otra forma y me guardo y hay algunos que no pude sacar. Y las investigaciones, sobre todo las de este caso, las del caso Yasuní, las mandaron a Miami a donde el dueño, que es el famoso fantasma, ¿no? Es el dueño del imperio mediático más grande de América. Y desaparecieron muchos documentos. Como tú dices, obvio, uno primero que nada los originales guardarse. Pero ¿cómo te guardas las filmaciones que hace la cámara del canal? Y que tú entregas al canal, pues es una cámara que no es de uno. Porque yo he trabajado para un medio de comunicación privado y para un medio de después, para un canal de televisión estatal. Si yo me quedaba con eso, con esas filmaciones, con esos respaldos, era peculado. Entonces no podía, tuve que entregar y borraron todo el material. Y colegas periodistas que saben de esto, se quedaron trabajando ahí como si nada y después salen a defender la libertad de expresión. Y hablar de lo que pasa en los medios privados vendidos a los poderes. Y ellos saben que este tema lo borró el señor Ochoa, que después fue la máxima autoridad de comunicación del Estado. Y él aplicó una censura como esa. Entonces, tú tienes que primero guardarte toda la información que puedas. Segundo, ¿saben qué? La segunda vez es más fácil, más bien, porque uno ya sabe a dónde ir directo. Como ya tenía lo importante que eran los documentos, lo que uno no tiene que hacer es no dar papaya, no avisar qué estás haciendo. Yo siempre les dije que estaba continuando la investigación del tema de ferrocarriles. Si les interesa saber esto de los durmientes y cómo se descubrió,
le puedo pedir a Vero que también suba y le envío para que suba la aula virtual los reportajes, que eran como la tapadera. O sea, yo hacía una investigación del Yasuní en base a los durmientes. Eso hizo que Correa vote a toda la gente de la empresa de ferrocarriles, pero no porque estaba en contra de que compren durmientes a madereros ilegales que estaban asesinando gente en el Yasuní, sino porque les cogieron. Todos los que van a ver, todos los exfuncionarios que van a ver en el reportaje del Yasuní, que se llama El Precio del Petróleo, en esa serie, a todos los votaron. Y no los votaron por otra cosa que por entregar información y hablar sin autorización. Los votaron a toditos. Pero yo ya tenía los documentos. Yo ya les tenía entrevistados. Y tenía guardada mucha información. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre con doble respaldo. Segundo, nunca contar tu tesis principal. Hasta que se publique la tesis principal, la prueba más difícil, tienes que tenerla para ti. Y puedes ir contando de a poquitos la historia. Si es que tienes una que te sirva de tapadera. O sea, algo que yo le llamo tapadera es una historia que tiene que ver con la primera, pero que no es tan grave. Entonces, está investigando este tema, sí. ¿Estás investigando el robo de vacunas o estás investigando el proceso de que las pruebas PCR no son las correctas? ¿Cuál dirías tú que es la tapadera y cuál es la principal? Obviamente, estoy investigando que no son buenas las pruebas PCR, lo que pasó en el municipio de Quito. La mayoría de periodistas que estaban investigando el tema de del robo de a través de los hospitales y la compra de las vacunas y demás, no, nunca dijeron que eso estaba en, todos estaban en las pruebas y que cómo van las pruebas. Entonces tú puedes tener acceso a información, pero tu tesis principal está guardadita. Yo en realidad estoy yendo es acá, sino que vas consiguiendo gente, vas conociendo fuentes, te van entregando información. Hay que ser muy celoso en eso. Y una vez que ya lo tienes, en cambio, actuar a la inversa. Contar a toda la cantidad, mayor cantidad de gente lo que sabes para que tú no seas vulnerable y que te respalde. Después ampliar la investigación para contarla lo más posible. Eso también te protege. No sé si contesté tu pregunta, Pau. Sí, gracias, Jean-Paul. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Cuénteme, Jorge. ¿Cómo es? En esta parte, por ejemplo, hubo autoridades, por ejemplo, Magaly Orellana era en ese entonces asambleísta. Sí. ¿Ella compartió con ustedes la información? Porque ella también comenzó a sacar un poco de videos clandestinos donde ella daba a conocerlas. Compas, yo estoy quedando sin internet, me despido. Compañeros, me despido. Bueno, nos vemos el jueves. Listo. Entonces, o sea, nunca hubo contraste con las autoridades, siempre fueron las personas que hicieron daño. Sí hubo contraste, pero había un problema. Cuando quise ingresar al Yasuní sin contarle qué iba a hacer la segunda vez, me dieron nombres de gente de la prefectura para ingresar. Ingresamos hasta cierta parte y nos agarraron una patrulla militar y no nos dejó seguir en el río. Filmamos eso, filmamos el momento, y este personal se retiró, y obvio, yo no iba a los funcionarios de prefectura, no les iba a exponer, pero tampoco tenía confianza en contarles qué estaba haciendo. Entonces ingresamos por tierra, lo que es mucho más peligroso, ¿no? Imagínate, durante 6 meses yo estuve en el Yasuní, 4 meses y medio, ingresamos hasta Bameno, ingresamos a la zona Canonoco Grande, al Chico, fuimos buscando con mismas, o sea, yo estaba haciendo varios reportajes, pero no sabían que en realidad estaba investigando el tema fundamental. Entonces, por decirte, con los militares ingresamos a hacer un operativo en búsqueda de marineros ilegales y pescadores ilegales, ¿ya? Y llegamos hasta el Curaray. Ellos obviamente nos apoyaron mucho, pero yo a ellos no les podía decir lo que estaba haciendo en el otro tema. Con los guardaparques que están en el COCA,
no me acuerdo, Altamirano me parece el nombre de un jefe de guardaparques, que era espectacular el man. Con él hicimos todo lo de los durmientes, la investigación. Pero él no, yo no le podía decir que estaba investigando en cambio el tema petrolero, porque sabía que él le iban a montar. Entonces, a cada uno le vas contando una partecita y vas armando tu rompecabezas. En cuanto a la prefecta de la época, ex asambleísta y prefecta, ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. Nos ofreció ayuda, lo que nos puso es un bote y no pudimos ingresar y nos retiramos. Me preguntaron que qué más necesitaba y obviamente decidí no hacerlo porque me parecía que estaban claros de lo que estaba pasando y de hecho había interés en que las petroleras ingresen a la zona. Se estaba peleando en esos mismos momentos, acordaraste, el pago de las regalías en la reforma a la ley de, no me acuerdo cómo se llamaba, la bendita ley esa en la que les dan una participación a los pueblos por las regalías petroleras. Tiene un nombre eso, que estaban peleando la AME y las prefecturas. Entonces, ¿el impuesto verde no era? No. Se hizo una reforma a la ley de asignaciones de petroleras en donde hasta le metieron a Guayaquil y Esmeraldas, acordaránse ustedes. Entonces todos los alcaldes y prefectos estaban de acuerdo con que se entreguen las regalías petroleras con el 2% más según los lugares de explotación. Entonces tú no te vas a dar un tiro en el pie. Y eso a mí no me daba confianza de que la autoridad ambiental del GAT territorial, o sea, de la prefectura o de la alcaldía, se ponga de mi lado si yo le termino contando lo que estoy investigando. Entonces, obviamente les daba algo de información, pero no toda la información. Hay un juego de intereses, entonces uno tiene que leer mucho las coyunturas. Si es que le cuento a esta persona, le afecto de alguna manera, por eso siempre les pongo además que veamos los implicados y sus intereses en cada caso, porque es muy difícil que una autoridad se dé un tiro en el pie. Irse contra la empresa petrolera, contra la industria petrolera y minera para un alcalde es muy difícil, porque de ahí va a sacar todo el dinero que necesita. Y además, si te niegas, corres el riesgo de que el gobierno te cierre la llave y te empiece a demorar los pagos. Así funciona esto. Entonces, con ellos yo prefiero trabajar es al último. Ya cuando armo el relajo en el segundo, en el tercer reportaje, ya cuando todo el mundo sabe qué pasó, irle a preguntar, ¿y usted está dispuesto a mantener esto? Entonces no lo involucro, no lo afecto y probablemente obtenga algo de información. No voy como primera fuente nunca con alguien de un gobierno local, porque normalmente pueden verse afectados con lo que voy a decir. Entonces es preferible lanzar la noticia desde lo más grave, lo más importante, los derechos humanos violados, y en el segundo o tercer reportaje ir hacia los derechos colectivos o hacia los derechos o afectaciones ambientales. Si voy primero con los ambientales, tengo que hablar con el GAT y ahí le entero de lo que estoy contando. Entonces, no sé si me entienden, darle la vuelta un poco a cómo se arma la historia e irme siempre. El primer golpe es el más importante, entonces derecho humano violado es el primer reportaje. Después ya intentan frenarte, no importa, ya conté lo más importante y a la larga los gobiernos seccionales terminan dándome algo de información, pero después. En el reportaje, quien fue parte de esa investigación al final, en el tercer reportaje, es Diana Tamaín, que era asambleísta. Y además ella mostró interés, o sea, ni bien yo hice la publicación, me buscó y me dijo, deme la información, todo lo que quiera. Entonces ella quedó en hacer una fiscalización sobre el tema Yasuní y no pasó de eso. No, nunca más me volvió a decir nada, nunca más publicó nada, nunca dijo nada. Entonces yo, como les digo, los políticos no me generan confianza. En este tipo de temas es mejor ir y sacar información lo más dura posible en documental. Y lo que ustedes acaban de ver son documentos, ¿no? O sea, nunca me habrán visto que, pese a todo lo que conté y a todo lo que se hizo, nunca en una cadena nacional se me mencionó, nunca se me atacó, no sé, nada. Era todo por abajo, era todo evitar que uno haga el trabajo, era sacarme del medio como sea. En el medio en el que publicamos esto, le mandaron una auditoría de Servicio de Rentas Internas. Se inició la investigación sobre sus frecuencias.
le quitaron toda la publicidad estatal y presionaron a la publicidad pública para, privada para que no publique en el medio. Hicimos una suma, ese reportaje, en los que ustedes van a ver en el aula virtual, le costaron al canal $3.5 millones en 2 meses. Entonces, obviamente, ya después de eso ya me dijeron, ya cállate de este tema, no hablemos, y me mandaron a hacer notas barriales. Después volví a tomar el tema cuando fue meses después en la asamblea la aprobación del Yasuní. Me enfrenté al ministro Lenin Lara en una entrevista. Saqué ese reportaje y ese fue mi último reportaje en RTS. De ahí en adelante no se me permitió seguir haciéndolo y ya salí del canal. Jean Paul, organismos internacionales han apoyado tu trabajo, tal vez algún grupo ecológico, has tomado contacto con ellos, han visto tu sacrificio. Se te cortó la... ¿Han valorado? ¿Han valorado tu sacrificio? Se te cortó. ¿Ahí me escuchas? Se te corta, Fabián, no te escucho, lamentablemente. Puedes volver a... Tal vez si apagas la cámara y prendes solo el micrófono, podamos retomar la conexión. Mi pregunta era la siguiente, Jean Paul. Si de pronto organismos internacionales en algún país como Alemania o Estados Unidos de pronto vio tu trabajo muy importante, ¿tú has presentado tal vez los proyectos por allá? Parece que era el internet de Jean Paul. Ya se vuelve a integrar a la sala. Esperemos unos minutos, por favor. Gracias de antemano, compañeros. Gracias. Es importante este tipo de conversatorios, talleres, porque si ustedes se dan cuenta, hay cosas en las cuales hemos venido desconociendo y hoy en día, gracias a la el trabajo de ustedes de Corape que hacen, ¿no? Entonces, nos estamos viendo que es un trabajo muy arduo. Yo les felicito a ustedes infinitamente. Hola. Tuve un... Sí, ya... En mi internet. Primero creí que eran ustedes, pero creo que el fui yo. Sí. Mil disculpas. No, tranquilo, Jean Paul. Estimado Fabián, si podemos volver a hacer la pregunta, por favor. Gracias. Jean Paul, mi pregunta era si tu trabajo investigativo, el trabajo que has desarrollado, has hecho... ¿Has presentado organismos internacionales? Si alguna institución, alguna ONG ha tratado de rescatar ese bello trabajo, porque te felicito. O sea, yo no te conocía tan profundamente como te conozco en este momento, Jean Paul. A ver, por estrategia, o sea, como ya me había pasado en otras denuncias de que no pasaba nada, por los errores que conté, te invito a que veas la grabación del primer encuentro, porque ahí voy contando qué pasó en el caso Pacayaco. Y que algunos errores detectados en la investigación, que son lo que viste al inicio de ahora, ¿no? O sea, el no haber tenido claro, el determinar que hubo conocimiento, es decir, mala fe en la aplicación de una política pública. En este caso, traté de ya no cometer esos errores y por eso fui a la asamblea como ciudadano. Les entregué la investigación a los asambleístas y dejé pruebas de que les entregué. Entonces, son tan chunchos que borraron la presentación ante ellos, pero dejaron el acta en la cual se me recibe. ¿Ya? Y toda esta investigación, sí, se entregó primero al Alto Comisionado para Pueblos Indígenas, que estaba en el Ecuador. Me guardé, yo sabía que iba a venir acá, el Alto Comisionado, y me guardé la investigación un mes. Estaba todo lista, ya el canal me había dicho, sale tal fecha, y me cuentan en Naciones Unidas que el relator para pueblos indígenas de las Naciones Unidas venía al Ecuador justo a presentar las directrices para protección de pueblos en aislamiento. Porque dice que el Ecuador era el país que mejor estaba aplicando las medidas cautelares para los pueblos en aislamiento Taguera y Tarumenane. Entonces me esperé, guardamos, ya teníamos la fecha de que ellos venían, llegaban un lunes al Ecuador y el reportaje salió el día domingo. El reportaje, para que salga, como les contaba, lo dividimos la parte importante en un solo reportaje largo y la segunda parte
ya si no la sacaban, no importaba. Nosotros queríamos contar que la empresa del hermano del presidente era la que estaba forzando para entrar al Yasuní. Y si la dividíamos, no se hubiera podido publicar. Entonces, ¿cómo hicimos que se publique el segundo reportaje? Le contamos al Expreso, al Comercio, a Ecuavisa y a Vistazo. Yo me reuní con los jefes de redacción y les dije, mira hermano, yo estoy investigando esto, aquí está. Se sentaron varios de ellos durante media hora a escucharme y les mostré documento sobre documento. Si necesitas imágenes, aquí tienes. Si necesitas fotos, aquí tienes. Aquí tienes y aquí tienes. ¿Qué te pido? Que publiques. Yo saco esto el domingo, que tú el día lunes publiques. Y así fue. Universo, Expreso, Ecuavisa y nosotros. Nosotros sacamos el domingo y los otros sacaron el día lunes la investigación. Esto hizo que cuando montó en cólera el dueño del canal en Miami, el fantasma, el señor Ángel González, montó en cólera de qué estaba pasando en Ecuador, que le habían llamado de la SECOM a decirle que nos quitaban toda la publicidad y que yo era un activista de Greenpeace y que me iban a meter preso y que le iban a cerrar el canal. Este mexicano monta en cólera y nuestra respuesta fue, no solo somos nosotros, aquí hay una investigación periodística hecha por nuestro reportero, pero miren, el Universo, el Expreso, están hablando del tema. Entonces, eso evitó que me voten de entrada. El lunes, ya viendo el reportaje, me reúno con el de Derechos Humanos y le entrego un CD con toda la investigación y un flash memory con los documentos. Y eso terminó también en CIDH. ONGs de aquí, ambientalistas, respaldaron, crearon un portal, publicaron los reportajes, hicieron algo de ruido, pero no siguieron. Nunca la CONAIE me ha llamado a hablar del tema. Nunca. Y deberían ser los principales implicados e interesados en defender este tema. Nunca. Nunca, excepto una vez, la señora Tamain, que les acabo de contar, me ha buscado para hacer algún tipo de investigación. Sí me buscaron a los abogados que están llevando el caso en Estados Unidos para decirme si es que yo estaría dispuesto a ser testigo en el caso contra el Estado ecuatoriano en la CIDH cuando llegue esto a la Corte Interamericana, y mi respuesta fue absolutamente sí. Y de hecho, todo lo que ustedes acaban de ver es parte de una investigación que continúa, de un libro que algún día espero publicar de todo lo que ha pasado. ¿Por qué no avanza rápido? Porque necesito un montón de más pruebas. Necesito cosas, algunas que les he contado ahora, que estoy documentando mejor. Porque esto no prescribe. O sea, yo espero, y lo saben, lo sabe la señora Guiñaga. Le intenté entrevistar mil veces. Ella lo sabe, ella sabe que yo busco que ella sea enjuiciada y apresada por violación sistemática de derechos humanos, y el señor Correa lo sabe, ellos lo saben. Yo ese no por otra cosa que porque alguien detenga lo que está pasando con el Yasuní. La única vez que públicamente me acusaron de alguna cosa fue precisamente Marcela Guiñaga por Twitter, y mi respuesta fue mostrarles su firma en el documento que dice genocidio y genocidio si entramos al Yasuní. Nunca más me volví a decir nada. Entonces, y así no sean ellos, no me importa de qué gobierno hayan sido, de qué línea política son, no me importa. Quienes causaron esto y están en la línea de violar sistemáticamente los derechos de los Tagueri Taromenan, es decir, del mundo guaraní, deberían pagar por ello, desde 1950 a la fecha. Pasando por quienes creen que contactarles es la salida. Para salvarles hay gente que quiere irles a contactar y evangelizarles y ponerles ropita y decirles que vayan a la misa. Esa no es la solución, eso es etnocidio, es negarle su cultura. O sea, seguir repitiendo la misma historia. Y una vez que les colonizas, de pasito, autoricen que entre la petrolera. Entonces, hay que dejarles en paz, hay que dejarles su territorio en paz y protegerlos. Además, porque los Waurani no tienen historia escrita. Su historia está narrada en canciones. Cada vez que muere un anciano, un guerrero y una guerrera, se acaba su linaje. Esas canciones repetitivas, y esto no para los colegas que trabajan en la zona y que los conocen, sino para nosotros los blanco mestizos que no entendemos eso. Esa canción repetitiva que ellos tienen cuando te conocen, te están contando su linaje, su historia a través de batallas y guerras. Y no, nadie está recogiendo ese conocimiento ancestral.
de su manejo de las plantas, de la medicina ancestral, de los insectos. Nadie está levantando eso, es increíble. Es increíble cómo se puede perder una civilización, que además es la civilización más antigua de América, por haber estado en, porque viven en una, reserva del Pleistoceno. Probablemente los vestigios que se tienen antropológicos de ellos datan más de 4.600 años de vida. Entonces estamos hablando de una civilización mucho más antigua de lo que creemos, que puede perderse por la plata del petróleo. Jean-Paul, dos preguntas. La primera, ¿quién es miembro de tu vida? Por parte de alguna, no solamente por parte de gente del Estado ecuatoriano, sino por las empresas petroleras, porque estás yéndote en contra de un monopolio económico alto. Y la segunda, muchas de las veces que es importante también saber, ¿no? ¿Qué esperas de este presidente y especialmente de nosotros, mi querido amigo? Porque es importante, o sea, a mí sí me duele ver cómo a una persona les llegan a limitar su trabajo y especialmente esto que tenía que ser difundido y protegido por el Estado ecuatoriano es escondido y es mancillado por el mismo Estado. Amenazas sí he tenido montón en intentos de juicio y todo, pero nunca llegan a efectivizarse porque primero saben lo que sé. Entonces todo el mundo sabe, si sigues mi Twitter y todo, saben, todo el mundo sabe quién soy y qué hago. Y cuando puedo, publico esto y le recuerdo a la gente esto. Entonces si me pasa algo, además yo hice un FODA cuando vinieron a dispararme acá a la casa y llegaron unos tipos armados acá y todos mis vecinos vieron. Yo hice que la policía me haga un FODA y les conté los casos de investigación, qué trabajo, las cosas que tengo y quiénes serían, según yo, los que atenten contra mi vida. Entonces hay una lista de personas. Si me pasa algo, la policía sabe. Si tengo temor, chuta, el día que hacer periodismo me dé miedo, dejo de ser periodista. Y he dejado de hacerlo por las circunstancias, ¿no? O sea, ya trabajar en los medios cada vez es más difícil. Y ya te limitan, incluso hasta por la edad, ya ahora buscan peladitos. Pero yo no creo que sea porque limitan la edad, sino el estilo. O sea, lo que quieren, lo que logró la ley de comunicación, es periodistas que no pregunten, sino que vayan como pedestales sosteniendo un micrófono y revisen, con todo el respeto se los digo, queridos colegas, pero eso es lo que quieren los poderes. Gente que cuente solo su historia y que no investigue. Entonces, eventos como este son a los que yo voy encantado. O sea, tengo mi empresa, me dedico a mi trabajo, aparte hago investigación para medios internacionales, hago trabajo periodístico freelance. Pero esto es vital, o sea, ir a contar esto a las universidades, ir a contar esto aquí en Corape, con ustedes, es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, o sea, no callarte. Y que más periodistas, si uno de ustedes se queda con la pica y empieza a investigar el tema, se va a enamorar de la historia y la va a empezar a contar desde su punto de vista. Eso es todo lo que quiero. O sea, con que ustedes sigan escuchándome, pese a que ya nos pasamos hace rato la hora de salida y pueden irse cuando ustedes quieran. Ya es lo importante, lo que me dijo la Vera, o sea, a mí me duele, me impacta, me siento parte, me siento cómplice. Eso ya es, ya gané, ya le conté a alguien esto. ¿Ya? Entonces es transferencia de conocimiento, es transferencia de experiencia. Con un poquito de metodología es inocularles periodismo, eso es lo que hay que hacer. Entonces, no, ningún miedo, viejo, para nada, para nada. Y que no se cuente, no si se contó, esto se publicó. Intentaron no hacerlo, no se publicó en el medio público, pero se publicó en un canal de calibre nacional. Y después, cuando me fui a trabajar a NTN24, volví a contar esta historia en medios internacionales. Lo conté para RCN Colombia, lo he contado para medios en Estados Unidos, para Fox Latinoamérica. Entonces, no es que no se haya dicho, se sigue diciendo. Y cada vez que me pregunten, lo seguiré contando. Ahora, ¿qué viene? Que alguien más tome la batuta y siga investigando. Gracias, Ali. Me parece que entonces se logró el cometido. Y de este estilo va a ser la otra. El día jueves vamos a tratar el tema de Diario del Comercio. En cuanto a los riesgos que nosotros manejamos,
y cómo esto del manejo de poderes e influencia que intenta censurar a los periodistas se da también en los medios internacionales. Les voy a contar todo lo que pasó ahí y cómo, y los riesgos que nosotros corremos. Ese va a ser el penúltimo capítulo de esta serie. De ahí, el siguiente martes, en cambio, vamos a hablar de cómo enfrentar esos riesgos y algunos tipsitos, ¿no?, para manejo de comunicación en derechos humanos. Si no tienen algo más, alguna otra preguntita, yo creo que podríamos dar terminada la charla del día de hoy. ¿Estamos? Bueno, Jean-Paul, hay muchas preguntas por hacerte. Es muy corto el tiempo. Contigo me pasaría horas y horas. A lo menos si estuviera el Papito, yo que estuviera toda la gente, Ceballos, estuviera Iván Casame, aunque no es Tónica, pero igual jode. Estuviera ahí también, ¿cómo es? De Coavisa, ¿cómo es? Compañero gordito, ¿cómo es? Se me fue el apellido. Hernán Higuera. Hernán Higuera, claro, con Hernán. Buen periodista. También sí. Estuviera, bueno, algunas personas más, ¿no? Sería un elenco muy maravilloso para que ellos también comentaran y algunas personas que desconocen el detrás cámaras de quién mismo es Jean-Paul Valderini, quién es el presentador de televisiones a nivel nacional, que hacen y trabajaron en campo en sus tiempos mozos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, señor. Me da un gusto ser tu amigo y conocerte, y hemos tratado muchas veces en diferentes partes. Así es, Fabián. Gusto verte también, viejo. Gracias por tus palabras. Pero seguro habrá otro tiempo y todavía tenemos más encuentros, así que no agotemos este encuentro porque todavía nos vamos a ver el jueves, el próximo martes. Entonces vamos a seguir conversando y surgirán nuevas preguntas, nuevos consejos, nuevas recomendaciones también desde el ejercicio periodístico. Entonces les invito más bien a conectarse este jueves y el próximo martes. A mí nadie me ha preguntado. Yo tengo una pregunta para todos, porque nadie me lo ha preguntado y yo sí quiero saber. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Está bien este tipo de metodología o prefieren que les cuente tipo clase? O sea, no, con más teoría y eso. ¿Es mejor así, con análisis, con análisis de caso? Claro, es mucho más ilustrativo. Sí. Miglet, ¿qué te parece? Me parece muy interesante lo que he aprendido, pues me gusta mucho esos temas. No soy muy expresiva quizás para estar preguntando así, pero yo todo lo que se ha hablado, pues he escuchado y me parece muy importante, pues ir hacia el respeto, lo que todos necesitamos, o sea, y cómo llegar desde el ámbito periodístico. O sea, me fascina esto y pues por eso sigo por acá en estos encuentros. Ok, Ali. Buenas tardes. A mí me pareció muy entretenido y me gustó. Es como escuchar alguna historia de algún compañero que viajó a hacer algún trabajo, experimentó algo y me contó y me dio ganas de vivir esa experiencia. Es algo muy curioso para mí. Chévere, gracias. Flavio. Sí, para mí también muy importante, porque con estas historias, lo que realmente usted ha hecho, se puede revivir, se puede animar a hacer el trabajo, lo que uno estamos haciendo, porque no estamos haciendo nada de bueno, porque ahorita ya tenemos otra experiencia de parte de usted que estamos ya analizando para poder entrar nosotros también a hacer algo de lo que podemos hacer aquí en las comunidades. Chévere. Alexis. Igual estoy encantado de poder seguir aprendiendo, como les decía, y me encanta la metodología y es compartir experiencias, ¿no? Para mí es fabuloso poder de alguna manera comparar el trabajo que nosotros también estamos empezando a hacer en nuestros territorios y pues encantado de poder seguir aprendiendo y compartiendo, ¿no?, esta metodología que estamos y aprendiendo sobre todo. Encantado, encantado, la verdad. Ok, Celso. Jean-Paul, para mí, compañeros, gracias por compartir este espacio de comunicación. Realmente para mí, la manera de cómo nos estás compartiendo los conocimientos en comunicación, para mí es muy importante. Yo soy una de las personas que realmente me gustan las cosas prácticas, y lo que tú has hecho hoy con nosotros es práctico.
Yo digo a veces a mis compañeros, cuando alguien se pone a leer un libro o un escrito para darnos un taller, como que me da un poco sueño, ¿no? Pero cuando escuchamos este tema de capacitaciones, uno se concentra y transporta nuestra mente hacia allá, hacia donde pasó. Aunque no estuvimos allá, pero con lo que cuentas e imágenes que tú tienes, nos lleva hacia allá, nos transporta hacia allá. Y eso es lo importante. Para mí es muy importante eso. Y gracias, y ojalá los próximos talleres sean de la misma manera. Perfecto. A ver, por aquí me escribió Gaby. ¿Puedes leer, Pau, lo que puso Gaby, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Dice que tiene un poco de dificultades con el teléfono, pero que le pareció muy interesante e importante lo que se ha visto en esta sección del taller. Ok, entonces miren, con esta retroalimentación yo les agradezco muchísimo. Conseguí lo que quería. Como les digo, yo no soy nadie para enseñar, sino solamente para compartir. Y además, esto es lo que hace un periodista, contar historias. Entonces yo les transfiero el conocimiento contando la historia de algo que me parece importante y de cómo se hizo. Esa es la mejor forma de aprender. Así que me doy por satisfecho, les agradezco muchísimo el tiempo, Dios les pague. Y si les, de alguna manera, les desperté el interés sobre lo que pasa en el Yasuní y los pueblos en aislamiento, he cumplido con mi misión. Les agradezco mucho y buena tarde a todos. Gracias, estimado Jean-Paul. Gracias por todo lo compartido en esta tarde. Solamente para finalizar, quisiera darle paso a nuestra compañera Vero, quien nos va a explicar las actividades que ustedes pueden desarrollar en el aula virtual, donde se encuentra material que Jean-Paul durante esta sesión nos ha mencionado. Se encuentran los videos de los reportajes, se encuentran algunos textos de apoyo de lectura, pero a detalle ya nuestra compañera Vero les va a explicar. Adelante, Vero, por favor. Sí, muchas gracias. A ver, les quería comentar pues que pueden ustedes revisar en el tema 1 algunos compañeros que se integraron recién hoy al curso. Ya les vamos a dar el acceso y les vamos a enviar por el chat la información para que puedan ingresar. Entonces tenemos nosotros en una primera pestaña de introducción. Primero ya está la grabación del taller anterior en el que pues Jean-Paul mencionó que ya había tratado algunos temas que se preguntaron hoy. Luego tenemos aquí una presentación de derechos humanos y algunas generalidades y los reportajes que son parte del caso que estamos analizando. Luego yo puse un cuestionario que era con la intención de hacer un control, digamos, de lectura del recurso anterior. Es sencillo, lo pueden hacer varias veces, pero la idea es que estos recursos nos permitan fortalecer lo que queremos que quede pues como más... como que de un mayor aprendizaje en el taller. Y pues un forito en el que les pusimos algunas reflexiones de preguntas que hizo Jean-Paul al final de la videoconferencia anterior, o sea, que vayan respondiendo por aquí, y ya que pues a veces en el espacio de la videoconferencia no alcanzamos a participar. Entonces, una vez que ustedes completan los recursos, aquí tenemos una barrita que se va a mostrar en color verde completo. Esa es la idea, que ustedes puedan siempre revisar que cada tema, porque tenemos organizado en pestañas de acuerdo a los talleres, los vamos a marcar en verde. Entonces, del tema 2, pues ya una vez que subamos la grabación de hoy, ya vamos igual a publicar en esta la grabación, igual va a ver, están los videos que mencionó Jean-Paul, y vamos a poner también una actividad para que ustedes puedan fortalecer lo que se ha tratado en este día. Entonces, la idea es que pues podamos aprovechar este espacio para, en el tiempo que ustedes puedan, ¿no es cierto?, tengan disponible entre un taller y otro, para que podamos todos estar en línea con lo que se ha ido revisando. Y les agradezco mucho, y les cuento que mientras estábamos en las preguntas, yo le pedí a Gabriela, a Milet y a Ali que me dejen usar sus fotos de perfil del Zoom, que están bastante bonitas, y yo justo siempre estoy recorriendo el internet en busca de fotos de periodistas, de temas relacionados con lo que estamos viendo. Pues como esas fotos pues ya me han autorizado, entonces les agradezco mucho, ya se van a ver por ahí algunos de los recursos. Eso, si algún compañero también tiene alguna fotito ahí de su labor periodística o estando ahí haciendo sus trabajos, me ayuda mucho si me la ceden para poder ser parte de los recursos del aula, porque con eso pues me facilitan a mí la búsqueda de la... Aquí pusimos de fondo la que nos mandó Jean-Paul, porque para pues tener esta parte gráfica que siempre es importante para los recursos. Entonces, eso, y cualquier pregunta estamos pendientes igual en el chat del WhatsApp que tenemos ahí todos el grupo.
Muchas gracias, Berito. Gracias por esta información. Y bueno, para finalizar y no cansarles más, compañeros, solamente les pediría de favor si podemos prender la cámara para tomar una captura de pantalla de nuestra participación, que nos veamos todos. Y con eso ya finalizaríamos este taller. Invitarles a que se conecten, por favor, este día jueves en el mismo horario a las 3 de la tarde, de 3 a 5, y como vemos nos pasamos también el horario, pero es por lo interesante que está la temática. Entonces, invitarles a conectarse y a revisar las actividades del aula virtual. Uh-huh. Ahora veo, ya estamos todos. Dame un segundito, por favor. Ya, ahí sí. Entonces, perdón. Ya, ahora sí estamos todos. Bueno, nuestra compañera Miglet, está su foto. Entendemos de que también está. Bueno, una sonrisita que se nos va alegres después de este taller. Listo, chao, compas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta el día jueves. Gracias, hasta igualmente. Luego. Hasta el día jueves. Chao, chao. Un gusto, Jean-Paul, ¿no? Hemos de estar. Todavía gusto verte. Sí, de igual forma, esta semana o la próxima estoy en Quito para conversar por allá. Seguro. Es que hay oportunidad. Ahí en el chat está mi teléfono, igual. Listo, chao, mijo. Gracias, pase bien. Buenas tardes. Chao a todos. Chao. Bueno, esperemos unos segunditos nada más y ya nos reunimos, por favor.